Hola, ¿qué tal? Hola, Yuki, hola, Oswald, hola, Fabri. ¿Qué andamos? Siempre varía un poquito. Voy a jugar hoy, después de un buen rato, Pokémon Diamante Brillante. Así que, gente. ¿Qué? Antitransición ha sido así, ¡pa! De golpe. Vuelve nuestro equipo favorito. ¿Qué tal? ¿Qué tal andamos? Hacía tiempo que no jugaba Pokémon Diamante Brillante. Hacía ya. ¿La semana pasada jugué o no? Sí, verdad, creo que sí que jugué y lo dejé en la sexta media y dije, hasta aquí. O sea, antes de pasar en la sexta. Esta no es la partida. Esta es la otra partida. Ahora sí. A casi 4.000 puntos de Sing, de Adri. Ojo. Yo qué, ¿eh? Los puntos, ¿eh? Los puntos. Vale, voy a pasar ya la música. Me molestas, música. Stop. Ya está. Se acabó la música. Ahora lo importante es el juego. ¿Qué tal andamos? Con un poquito de sed. Ya ver. A ver. Ojito, ¿qué pasa, Yuki? De hecho, acaba de avisar ahora que estoy en directo. Madre mía. Esto va a su ritmo, ¿eh? Esto va completamente a su ritmo, es increíble. Pero bueno, como quien dice, sin prisa pero sin pausa. Vale, lo dejamos aquí. Leveleando, aquí le estamos leveleando. Tenemos a Alex, a Adri evolucionado. Jorban. Es verdad, la siguiente captura es Yuki. Pero un momento, ¿no tenías un Pokémon, Yuki? Porque como hace tiempo que no subo Pokémon. Y la tabla ha cambiado tanto que ahora, claro, como has subido muchos puestos y otra gente ha bajado, en consecuencia, eres la siguiente en la tabla, Yuki. ¿Es verdad? Eres la siguiente, amiga. Pues ya sabes lo que toca, ¿no? Siguiente Pokémon que capture, vas a ser tú. Vale, un momento. Llevo a Oswald por ti también un poco atrás para que evolucione, porque como va por amistad, Eric ya ha evolucionado. Y ahora vamos a evolucionar a nuestro amigo Piso. ¿Ha sido Pisoso? No, ¿cómo que no? Y yo a 6.320 puntos de Jorban. De hecho, Jorban va a superar a Alex. Porque lo he dicho, Alex ya no está en el canal. En ningún sentido. Pero bueno. ¿Y ahora aquí me pasa de ver? Sí. Que te calles, te voy a reventar el puto culo. Pero bueno. A Jorban no le superáis, ¿eh? Jorban es sub casi permanente. Si él quiere. Y está aquí casi siempre. Siempre que puede el señor, que ahora mismo está haciendo un trabajo. Que está hablando, estaba haciendo memes con él por, en base a stickers por WhatsApp. Que estamos haciendo siempre tanto, pero bueno. Un momento, voy a informar, porque sé que hay mucha gente que tiene el canal de anuncios mundial para que no salte de spam. O sea, que no es en plan de, oye, salta a por Dios. Así que voy a informar por aquí. Digo, es decir, y ahora sí. Y ahora sí, en directo. Epa, en directo. Enviar. Perdónate. Lo envía por el canal general, como bien habéis visto. Vale, Alex, como siempre, muy fuerte. Pero bueno, Jorban me da pena porque Jorban es muy potente y va a ser muy potente. Pero es que tiene el ataque muy mal, el amigo Jorban, que es un Staraptor. ¿Cómo era lo de la tabla? Exclamación tabla. Y si te refieres para los nombres del canal, lo mismo. Exclamación tabla. Ahora mismo, Piso fue el último, pero claro, Piso subió. Y por eso tiene el último nombre. La siguiente es Yuki. Claro, voy por orden en base a el orden de la tabla en el momento de cuando estoy haciendo el streaming. Por eso mucha gente ha estado súper activa para series como esta, la cual recibe el nombre. Vale, no me acuerdo qué había dicho, pero voy a sacar por si acaso a Adri. Solo por si acaso. Porque le puedo hacer hipnosis, paralizar y todo. O sea, hipnosis y esto. Turno de Adri. Heracross, tipo lucha. Hipnosis. Me da golpe aéreo. Menos mal que te duermo, amigo. Si le duerme, claro. Pero eso, en colación a la tabla, muchas gracias, Jorban. En colación a la tabla, van el recibir el nombre antes o después. Recordad que cuanto más activos seáis, antes recibir los nombres. Vale. Psicorrayo, ¿qué tal? Si no he hecho Adri, que es tipo volador. Y este es tipo bicho volador, es tipo lucha bicho. Así que Jorban se lo debe hacer en nada. Turno de Jorban. No le hago el suficientemente daño.
O sea, Horvan tiene el problema ese, tiene el handicap de que le falta el daño porque tiene el stat inferior de daño. O sea, el stat que es el más malo de todos es el de ataque, que es realmente lo que necesitaría. Por eso me planteaba varias veces, digo, ¿le saco del equipo o no le saco? El que sí que voy a sacar va a ser Aquilo. El que sí que va a sacar va a ser Aquilo, pero vamos, de cabeza. Pero vamos. Y muchas gracias por el host. Kim, entiendo que ha sido Kim la del host, que lo estaba viendo por ahí. Es que lo he visto muy chiquitito. Lo he visto muy, muy pequeñito. Ha sido Kim, ¿no? Y este es Oswald, ¿no? Sí. ¿Ha sido Kim o Yuki? Yuki. Perdón, que lo estaba viendo muy pequeñito. Perdón, Yuki. Hombre, Scores, ¿qué tal? Tardes, pero buenas. La resaca aquí. El anterior día te estaba viendo que estaba yendo el partido del Barça. Lo siento, yo no soy de fútbol, pero yo no voy con el Barça nunca. Mi hermano es del Barça, pero yo me río mucho cuando pierde el Barça. Ya lo siento, porque eran los dos del Barça que estabais llevando la camiseta. Y yo, doble eliminación. Mira que a mí no me gusta el fútbol, pero es que le estaba viendo y dije 3-0 del Bayern, que por cierto es favorito de Champions. Posiblemente gane el Bayern. Y a mí no me interesa el fútbol, pero esas cosas me voy enterando por amigos. Va a ganar el Bayern de calle la Champions esta. Y el Barça está que no come una y no traga. Pero sí, te estaba viendo a ti con un amigo, creo que estabas ahí en el sofá. Creo que es un amigo. Para que veáis que aunque a veces no escribo en los directos de la gente, estoy escuchando o estoy viendo. Para que veáis que sí que estoy ahí en esos directos. Simplemente lo que pasa es que no escribo, porque a lo mejor no tengo nada que escribir y para escribir una chorrada, pues prefiero no escribir. Velo sagrado. No me interesa. No me interesa, no me interesa. Así que eso. Porque yo muchas veces decía, pero perro, ¿estabas por ahí por el chat? Digo, claro. Digo, más que estaba por el chat, estaba en el directo. Yo siempre estoy. En muchos directos estoy y la gente no se da cuenta. A no ser que tenga la vista de moderador, no se da cuenta. Yo tengo siempre la vista de moderador, pero eso, la gente ni se da cuenta. ¿Qué es la Champions? Yo solo conozco la UEFA Europa League. Por eso se llama menos dinero que le hacía falta al Barça. Porque eso sí que me enteré que es un montón de dinero por clasificarse. Pero muchísimo dinero. Y por partido ganado también. ¿Qué le hace falta al Barça? Que estaba. Que el Barça está capa caída. También te digo, la gente que por un equipo. A mí me da igual, porque yo ni fu ni fa. A mí. Como si todo se, como si el fútbol se ha tomado por culo. No me importa. Pero la gente que es chaquetera, o sea, que cuando le va bien a alguien, una persona o algún equipo, va con él, pero en cuanto pierde o le va mal, se sale. Vale, pero tú eres tonto. Tú entonces lo que eres es un chaquetero. Correcto. Yo no soy de fútbol, tranquilo, yo tampoco. Pero yo me entero por amigos. Es lo que tiene. Tener que actuar a casi todos mis amigos de fútbol. A Oswaldi le parece que estás sedienta. Joder, acabo de beber. Pero eso es mucho dinero que al Barça sí que le hacía falta. Porque anda. No quería hacer ese ataque. Quería hacer ataque tipo volador. ¡Ah! Bueno, en fin, da igual. Mordisco. Lo debe resistir Horvan bien. Lo resiste, lo resiste. De hecho, resisto dos ataques de esto. Que por cierto, la siguiente serie de Pokémon va a ser un random lock o un nudlock. O sea, ya no va a ser una serie normal. Quería hacer estas dos series normales, esta porque es el estreno y la otra porque iba siendo. Bueno, era mi primera serie de Pokémon y una de las primeras series del canal. Así que sí. Vale. A mí me gusta el fútbol. Viva el Betis. Es verdad que el Betis ganó al Barça, cierto. Ganó al Barça 1-0, que es en plan de. Bueno. Lo he dicho todo esto porque mis amigos no se callan de fútbol y tengo una conversación entera que es, ha ganado este, mira cómo ha perdido este, mira este cómo ha quedado. Yo, no me interesa el fútbol, pero me entero de todo. Es increíble, ¿cómo sin enterarse de, cómo una persona como yo, que le interesa el fútbol, ni se entera por nadie, por su grupo de amigos, se entera por todos los que se mandan. Bueno. Es que en serio, me entero por todos lados. No, se fue Steam Loot Bot. Sí, no sé, Steam Loot Bot. Se unió en un directo de Satisfactory, pero no volvió. Ay, Perla, cállate, que te acaba de reventar uno de los peores de mi equipo en tema de daño. No es de los peores, Horvan es muy bueno. Pero el problema de Horvan es que, claro, un atacante físico que su stat de ataque esté para abajo, pues en plan de. Y aparte, lo mejor es la defensa especial, que no le hace falta defensa especial. Y yo, pues bueno, vale. Amigo Horvan, a lo mejor eres un poco. O sea, no eres inútil, pero sí que podía ser más útil. Voy a curar por si acaso. Literalmente tengo tres equipaciones del Betis y mi familia paterna sevillista. Perfecto. Así que eso, la siguiente serie va a ser muy importante. Y la siguiente serie no voy a ir con la tabla, ¿eh? La siguiente serie voy a ir en base al chat. Yo diré
El primero que diga tal palabra recibe el nombre, a no ser que ya tenga el nombre de un Pokémon. Y la primera persona que lo escriba va a ser... Va a ser el... ¿Cómo se llama? Ah, el que reciba dicho nombre. Me parece como un poco más justo, porque hay mucha gente que sí que está inactiva, otra gente que sí que se lo merece. Y de hecho, la gente como Yuki y todo esto, que sois activísimos, pues más que nadie, pues lo merecéis. Y así me salto el orden de la tabla y a lo mejor podéis ser el primer Pokémon, quitando al protagonista, que ya sabéis que siempre va a ser Pingu. El primer Pokémon siempre se va a llamar Pingu, el inicial. Entonces nunca podré tener Pokémon porque no sé los nombres de los Pokémon. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho, voy a decir una cosa, por ejemplo, el primero que diga tú quieres mi pinga en tu culo, el primero que diga eso, por ejemplo, recibiría un nombre. En esta serie no, va a ser en la siguiente. En la siguiente serie va a recibir eso. No tienes que saber los nombres de Pokémon, ni mucho menos, sino tienes que escribir la gilipollez que a mí se me ocurra en ese momento. Eso es lo que vas a tener que escribir. Eso es lo que vas a tener que escribir. Eso mismo, yo que sé. O por ejemplo, el señor pollo está caliente, o algo así, no sé, lo que sea. Oye, que se me da por decir, bueno, el primero que esquiva, señor guerrero, es quien recibe el nombre. Pues así iría un poco. La de la primera gilipollez que se me pasa por la cabeza y el primero que lo escriba por el chat recibiría el nombre. Imitación, o sea, imitación, intimidación, no sé ver. Otra intimidación. Perfecto. Pero bueno, también os digo, me da igual cómo les vaya las series en general, ya que Pokémon me encanta subirlo. De hecho, Pokémon últimamente es la serie menos popular comparado con Pokémon Esmeralda. Pokémon Esmeralda fue un boom bestial en mi canal y fue de las cosas que más impulsó el canal, de hecho. De las cosas que más impulsó, pero con diferencia. Esta no, no me importa, voy a subirla entera, me lo estoy pasando genial. Me encanta la serie, me encantó hacer el layout. Es uno de mis layouts favoritos, de hecho, al diseñarlo, ya que tuve un pequeño sobreesfuerzo, porque aprendí cosas que yo no sabía en Photoshop y me tocó aprender. Pero con eso poco que aprendí, me hizo mejorar al hacer los layouts. Y de hecho, el siguiente layout ya lo tengo pensado. No diseñado, pero ya está pensado. Y va a ser Random Lock o Nuzlocke. Es que eso es lo que todavía no tengo pensado. Eso ya lo pondré. Si es Nuzlocke o Random Lock, lo pondré acorde. Tóxico. Pero bueno. Espera tus instrucciones. ¡Ah! El puto enamoramiento me ha quitado el tóxico. Que estás sedienta, roba. Pero esto está, tío, lo del enamoramiento no me parece justo. O sea, me enamoro de ti, me quito la toxicidad, pero tú eres tonto. Cargarse la principal mecánica del juego para nada. No sé, yo la verdad es que no sé. Con una cara de tonto que me queda a veces, te lo juro. Una cara de decir, la mecánica principal, ¿qué es? Yo qué sé. Te envenenan, te duermen. Pues no, tu Pokémon se ha enamorado de ti. Adiós. Como tiene tanto amorcito tuyo, te va a hacer una tremenda sucada de rabo. Y luego, después de la sucada de rabo, se va a quitar el veneno o el dormir. Venga ya, tío. Es romper la principal mecánica del juego. Literalmente, romper la principal mecánica del juego. ¿Ves? Esto es una cosa que sí que me desagrada este juego. Ojo, la amistad. El repartir experiencia así asa. Pero la amistad sí que me molesta mucho. De hecho, a mí el aspecto chibi que tanto se queja la gente, a mí me gusta. Me gusta, y no es coña, me gusta mucho el aspecto así chibi. Pero hay ciertas cosas como lo de la amistad que no puedo con ella, la verdad. La mecánica de la amistad para mí es superior. Hombre, Vicky, ¿qué tal? ¿Qué tal andamos, señorita? ¿Qué tal andamos? Estaba hablando de aquí de las cosas pros y contras que tiene este juego de Pokémon. El poder del amor, literal, ¿eh? Es que estoy por grabar un audio de ¡para el poder del amor! Algo así. Y grabarlo y ponerlo por recomendarse el canal. De hecho, lo que voy a hacer es grabar todos en la misma secuencia y mutear o desmutear los audios para así procesarlos todo de una vez en el en el Premiere. Pero sí, lo voy a procesar. Bienvenida, es bienvenida. Os igual. ¿Qué tal andamos? Ay. Pero sí, de hecho, voy a grabar otro que va a ser. Voy a grabar un clip que va a ser ¡señor guerrero! Otro de ¡para el poder del amor! Y más memes, por ejemplo, igual que está el meme de... el sticker de The Chill, básicamente, un momento, lo pongo por el chat. Que me falta un emote, otra por poner. Me falta un emote, igual que está este emote, pues lo voy a grabar en audio y voy a poner The Chill. Modo rango activado. Oh, también conoces, tú también te la sabes la del rango. Pero lo del señor guerrero no viene de rango, ¿eh? Lo del señor guerrero vino de un streaming que me dio por decir todo el rato, porque había un niño que estaba con lo de los guerreros y no sé qué, y yo, ¡señor guerrero! ¡Agárrame la pija en el fuero!
me puse a cantar esa gilipollez y al final de toda la canción se quedó solo de señor Guerrero. Señor Guerrero, señor Guerrero, señor Guerrero, y al final se quedó solo señor Guerrero. Y se ha quedado lo de señor Guerrero de la canción esa que me puse a cantar. ¿Sonó el bonk? Sonó el bonk. Debería haber sonado el bonk, ¿eh? Porque sí, sí ha sonado, sí sonó. Sonó, 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 sonó. Te lo confirmo porque aquí está, activado. Sí, sí, ha sonado. Lo que pasa es que creo que se escucha abajo, puede ser. Un segundito. No, no se escucha abajo. De hecho, si canjeáis el bong lo deberéis escuchar más alto todavía, porque lo tengo subido al máximo. No podéis, no puedo subirlo más máximo. Bueno, Tormenta, ¿qué tal? Ahora lo hicieron todo super fácil. Sí, en este juego lo hicieron todo evidente para... Bueno, en parte sí y en parte no. No es fácil, ¿eh? La liga Pokémon no es fácil. De hecho, hay un incremento de nivel, que eso sí que me gusta. Pero lo del poder del amor, la verdad, eso jode todo. Todo el incremento de dificultad que metieron, de objetos, de tal, lo jode todo. Digo, ¿para qué me pones una cosa súper difícil? Si luego el juego me vas a decir que por el poder del amor y de la amistad me voy a desenvenenar, me voy a quitar la toxicidad, me voy a quitar el dormir, me voy a quitar el prender. Pero tío, ¿qué es esto? Quítame el... Quítame... Yo qué sé, que hay una opción de... No soy retrasado mental, por favor. Quiero desactivar esta mecánica de mierda. No sé. A lo mejor soy solamente yo. Pero es que es una mecánica de mierda. Reitero, es mi opinión, ¿eh? Entiendo que haya gente que no le guste... Que le guste o no deje gustar. Escucha, estoy en la quinta medalla. Ah, tú también tienes el Pokémon Diamante Brillante. Yo es que ya me lo he pasado. Y soy más de nivel 40. Solo con los combates normales sirve pelear. Pues imagínate, yo estoy a la sexta y mira cómo estoy los niveles, porque pasan muchos entrenadores. Por el poder del amor y la amistad, yupi xdd. Gente, ¿sabéis lo que voy a hacer? Una encuesta para el siguiente líder de gimnasio. A ver, ¿no se escribió? ¿Qué pasa? ¡Sí! No. 30 segundos, no. 5 minutos, no. 15 minutos de encuesta. Ahí tenéis la nueva encuesta de puntos o predicción, como la quiera llamar Twitch, de si me lo paso la primera o no el siguiente líder. El siguiente líder es tipo roca, que por cierto me tengo que quitar a Kilop. Kilop no me sirve. Necesito de hecho quitar a Kilop y sustituirlo por un Mastrodon. ¿Y diréis Mastrodon? Es que es tipo agua roca y hace counter a muchos Pokémon. De hecho, posiblemente quite a Kilo y ponga... Vale, se me ha ido la mierda el directo. Ahora quita a Kilo y ponga en sustitución a Piso. A Pisonso. Muy posiblemente. Suito. Ahí. Perfecto. Que se me ha pausado el chat. Ahora. Sonido del teclado. Correcto, ¿eh? ASMR teclado. Y bien que os gusta. Hay que... hay fe con mi con mi punto. Poca fe, ¿eh? El gimnasio creo que se lo... Que se llama Acerón, correcto. Es Acerón. Es Acerón, correcto. Pero si tengo que quitar aquí lo tengo capturado un Mastodon. Voy a... Y si puedo, voy a poner en el equipo... Hola, señor, que sí. Que me vas a dar al Lucario. Que alguna vez tendremos a Lucario y a ver a quién le toca. Has decidido ir con Quinoa. Es que sí, que llenen a sus Pokémon que me curarás. Otra mecánica que es en plan de XD. El gimnasio, también os digo una cosa. El gimnasio, ¿voy a llevar a Kilo? Posiblemente no, posiblemente lleve a Piso en vez de a Kilo. Pasadlo a la primera, por favor. Yuki, ¿cuándo he fallado yo en Pokémon? Nunca. Puedo fallar en otro juego, puedo fallar en Blasphemous, puedo fallar en Minecraft, pero aquí, ¿Pokémon? Por favor. De hecho, ¿quién ha votado en mi contra? Y hay gente votando en mi contra. Ay, yo me he ofendido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor. A ver. Me lo voy a pasar, pero voy a intentar hacerlo sin Kilo. O sea, básicamente meteré al señor Pisonso, le evolucionaré con la piedra vía, quitaré al Brave Club y meteré a Gastrodon en sustitución posiblemente a Oswald o a Eric. Alguno de los dos. Alguno de los dos voy a tener que sustituirlo. No porque sean los nombres, sino por utilidad. Ahora mismo en el equipo de tipos. Básicamente por eso. Pero Scornels, por favor. Scornels de confía de mí. Pero bueno, amigo. Pero como desconfías de mí. Ay, mi altamente ofendido. Ahora he sentido el daño, ¿eh? En el daño del corazón, en plan de... No te lo vas a pasar esa... También os digo, como gane Scornels, siendo el único que ha votado que no,
se llevó una cantidad de puntos bestial. Pero bestial. Ya quedé pobre. ¿Pero qué has apostado? ¿Todos tus puntos o cuál o qué? Nos ha apostado absolutamente todos. También digo, lo que pasó últimamente no es ni medio normal. Las medias que ha habido, que ojo, nunca os fijéis en la media. No es normal. Bueno, hombre, Dani. Dani Mato. Bienvenido. Bien, nada. Estamos aquí hablando con los seguidores y poniendo los nombres de los seguidores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Final del canal. El líder tiene un bastión de nivel 30, es decir, un Pokémon con más nivel del líder. Ah, me lo hago fácil entonces. Aposté mis 1500 puntos. voy de cabeza al agua. ¿Cómo que vas de cabeza al agua? ¿Por qué? Y bienvenido al canal, Dani. Te dejo por aquí. No sé si Jorban lo podrá hacer el chat, pero te dejo por aquí el Discord del canal. Y recordad, gente, que todos estos directos se resuben a YouTube. Aún tengo que editar el directo de ayer que se me partió en dos. Dejadme editarlo un poco para que lo resuba. Y pues eso, cuando lo tenga ya editado, ya lo meto a YouTube, lo pongo a resubir junto a el de hoy. Pondré los dos seguidos. A ver si para esta noche lo tengo ya editado. A ver si para esta noche ya lo tengo editado, lo junto. Le preparo la miniatura, que no tengo la miniatura preparada de este directo, del directo de ayer de Pokémon Unite. Así que necesito prepararla, ¿eh? Dejadme un poquito de tiempo para editarlo. Perdón. Así que si tienes... No tengo Pokémon de tipo fuego o agua, entrénalo a ese nivel. No, de hecho tengo a Kilo para nivel 37, pero es que no voy a utilizar a Kilo. Voy a utilizar a Roselia. O sea, a Roselia no, a Roselit, perdón. Al Roselit de Pichonso. Del señor Piso. Sí. Vamos que sí voy a utilizar a Roselit de Piso. Pero de cabeza. Paralizado. Electricidad estática, amigo. Pero bueno. Vale. Lo dicho, más cosas. Os puedo hacer un pequeño spoiler de cuál va a ser la siguiente serie, pero os lo prefiero hacer cerca del último episodio. Cuando estemos a punto del último episodio, que recordad que el último episodio de esta serie no va a ser la liga, ¿eh? Va a continuar un poquito más. Va a continuar después de la liga. Pero eso, después de ese último episodio, o penúltimo episodio, el que yo denomine que es el penúltimo episodio, en el penúltimo ya informaré de cuál va a ser la siguiente serie, que va a ser Nuzlocke o Random Block. Y no voy a ir con la tabla de puntos para nombrar a la gente. Voy a ir por el chat. O sea, iré, básicamente. La actividad del chat, también veré quiénes son los más activos en ese momento. No activos por la tabla, sino activos en el canal. Y iré nombrando en base a la actividad actual del canal. No pasada, la actual. En base a que empiece esa serie, veré quiénes son los más activos. Y también en base a eso, en base a que el primero que escriba la gilipollez que a mí se me ocurra y otras cosas. Y de hecho lo pondré en el título, el directo, las reglas. En el título y no hay confusión, básicamente. Primera gilipollez que se me ocurra, primera que digo. Mejor un comando reglas. Pondré comando reglas o algo así. Para que así tengáis más de cómo recibir el nombre del Pokémon. La primera gilipollez que diga para recibir el nombre, tú escríbela en el chat y ya está. Lo voy a poner así, sí. También un Bronzor y un Bronzor tienen la habilidad que lo hace un poco resistente al fuego. Pero es que no tengo tipo fuego, tormenta. Es el problema, no tengo ningún tipo fuego. Es el único problema que tengo yo. Bueno, que tiene mi equipo en general. Y sí, estoy combatiendo un tipo roca con un tipo con un tipo eléctrico. Que no es siniestro. Yo me confundí en un directo que me lo corrigió Adri. Porque yo pensaba que era eléctrico siniestro. Tiene ataques de tipo siniestro. Parece tipo siniestro, pero es eléctrico puro. Lo siento, me he confundido. No volverá a pasar. Volverá a pasar y lo sé. Pero bueno. Vale, vamos a cambiar a Kilo. Kilo se va del equipo. Metemos a Piso. Evolucionamos a Piso. Leveleamos un poquito a Piso. Y a por el líder. A por el líder de cabeza. Es que ni me lo pienso. Ni me lo pienso. Que por cierto, Dani. Aparte del Discord y todo esto, yo voy con una tabla de puntos del canal por actividad. En la cual tanto sirve para recibir el VIP como para... Bueno, voy a cambiar. Ya es mucho, mucho meme. Podría hacerlo a bocajarro. Pero es que es como más ganado tipo de roca, súper efectivo. Es que Kilo te voy a quitar ya. Kilo le voy a quitar ya, así que... Venga, Oswald, que suba un poquito de nivel. No puedes cambiar de Pokémon. Vale. Pero bueno, mucha agua por pasar por ahí la tabla. Golpe crítico. Por el poder de la amistad, literalmente. Es que es así, este juego va por el poder de la amistad. Es que literalmente voy a poner el sticker del corazón, lo voy a poner. Os lo voy a poner el sticker del corazón para que lo podáis usar los que sois suscriptores. Y va a ser el sticker del poder de la amistad. Te mato, porque no me jodas. No, a ver, de quinto, de último sticker, de sexto sticker del canal, no sé cuál poner. No sé cuál poner. Yo no quité a bocajarro por cobertura. ¿Cómo? Yo no quité a bocajarro por cobertura a tipo hielo roca.
¿A qué te refieres con que no quitaste? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con eso? Señor Daniel. Por cierto, Daniel, una pregunta, que es que estoy mirando aquí Discord. ¿Tú eres Charantúo? ¿Puede ser? ¿Lo digo para darte el rango de seguidor? ¿O si el Charantúo es alguien que ha entrado rápido? ¿Alguien que no es de los streaming? Que no hay ningún problema, es un server tanto para streaming, para no streaming, por eso no se llama server de Twitch de Tiki López, no, se llama golpe de chancla. Soy... Vale, perfecto. Vale, vale. Pues sí, te voy a dar el rango de seguidor ya mismo. Si me disculpas. Que bonito, mucha gente. Señor Dani, mucha gente que vino por Pokémon, otras se ha quedado ya en el canal. Por ejemplo, Oldwell vino por Pokémon Esmeralda, la serie que hice aquí. Bonito. Dejo por aquí. Pues ya que ni moderador ahora mismo ando un poco ocupado haciendo una tarea. Lo escribo yo por aquí. Por aquí voy a resubir todos los directos. Por ahí lo resubo todo. Y de hecho, ahí se ve ya las series que están terminadas, las series que están a medias, las series que están acabadas. Y especiales. Que ya que hay una sección que es puro especiales. De hecho, también voy a subir vídeos que van a ser puro para YouTube. No van a ser para Twitch. Van a ser más cortos, solamente serán de unos 20, 25, 30 minutos. Vídeos puros, o sea, vídeos editados, 100% edición. Pues la cosa es que posiblemente en vez de en este canal, cree un canal secundario para los vídeos editados. Y le renombre con el nombre que tiene este canal. O sea, ahora mismo este canal se llama, el de YouTube me refiero, Kilop 13, que es mi nick a secas. Y el canal otro, posiblemente a este que se llama Kilop 13, le llame Kilop 13 TV, en referencia a YouTube. O sea, en referencia a Twitch, y que ahí se lo subo todos los directos. Y el TV sea el de la edición. Me lo estoy planteando porque es que me gusta mucho. Me está gustando mucho editar. Y lo ves al final. No, ¿qué pasa, Oswald? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, también una serie que está, le está gustando a mucha gente es la de Satisfactory. Y yo me alegro porque es un juegazo y me lo estoy pasando genial. Estoy teniendo problemas con la electricidad. Todo hay que decirlo. Muchos problemas con la electricidad. No puedo cambiar de Pokémon, por eso no cambio. Si no por mí, cambiaba. Pero eso, si no tuviera problemas con la electricidad en el Satisfactory, todo sería más rápido. Pero para eso, necesito subir lo que es los carriles del Satisfactory a nivel 3. Y hasta que no los suba, me veo... O a nivel 2, que no los tengo a nivel 1 ahora mismo. Me voy a ver súper limitado. ¿Qué entiendo? Dijo la palabra idea de Pokémon. De Pokémon Esmeralda, coño. Que no pasa nada. Que la serie va a volver a futuro. Va a volver. Pero no va a volver como la serie que fue. Sino como... Que por cierto, es que fue la primera serie que subí al canal de YouTube. Y la primera serie que hice aquí en Twitch. De las primeras, perdón. No ha sido la primera, fue de las primeras. Gracias. ¿Me dejas cambiar? Voy a echar a Oswald. Ahí estamos. Venga, Oswald. A matar. Ostras, Eric. Eric lleva desaparecido unos cuantos días. Eric viene, se va. Es madre, adiós. Que de hecho, Eric, ahora voy a cambiar para la futura serie de Pokémon. No para esta, para la siguiente. Que va a ser un nudo con random block. Que no va a haber esperas. En cuanto acabe esta, va a venir la siguiente de Pokémon. Voy a ir en base al chat. Voy a ir en base a la primera gilipollez que diga yo. Lo vais a tener que escribir el chat. Y el primero que lo escriba, si no tiene nombre. Si tiene nombre, no sirve para nada. Pero si no tiene nombre, será el nombre que reciba el Pokémon en cuestión. Que se tengo hoy, por Dios. Se nota que hoy he bebido poca agua. De hecho, he comido y no he bebido agua. Porque soy un genio. Más PS. Vale, esto le va a servir a... Uy. Esto, se lo voy a dejar para... Sí, se lo voy a dejar para el Roselite de piso. Se lo voy a dejar para el Roselite de piso, sí, sí, sí. De cabeza. Pero bueno. También deja de pensar. Roselite... ¿Para qué me va a servir? Claro, es que para toda la liga... Para este líder. Y, ah, claro, para... Un momento. El tipo planta... Me vais a matar. ¿El tipo planta es efectivo contra el tipo hielo o no? Al revés, es a la contra. ¿Verdad? Me vais a matar, lo sé. Pero creo que va a la contra, ¿no? Creo que es súper efectivo el tipo planta. O sea, que es súper efectivo el tipo hielo contra el tipo planta. Sí. O sea, lo he dicho bien. Es súper efectivo el tipo hielo contra el tipo... O sea, el tipo hielo, el tipo planta contra el tipo hielo. O al revés. Yo creo que es al revés. Yo creo que es súper efectivo el tipo hielo contra el tipo planta. O sea, que el planta no resiste el tipo hielo. Sí, vale, vale. Efectivamente lo había dicho al revés antes. ¿Puedo quitar a Alex, por favor? No me interesa ahora mismo. Me interesa que salga el señor Oswald a pelear y ya. Sí. ¿El qué? Sí. ¿Y qué andas, Vicky? ¿Haciendo tareas? Hielo fuerte contra el planta. Vale. Pues es que puede ser un problema. Pues eso, ¿qué andas? Igualmente echaré a Jorba, no a Alex. Y ya está. Y que no me preocupo. Explosión, ya empezamos con los kamikazes. Lo resistes, ¿verdad, Oswald? Sí, lo resiste.
De hecho, nos podemos cargar a su compañero facilito. Easy peasy lemon squeeze. Buscando un Togepi en el diamante. Pero ya se acabaron los exámenes y las tareas y todas estas cosas que tenías. Creo que lo que andabas últimamente a tope. ¿O no? A ver qué tal la otra. ¿Y una más? ¿O es solamente doble? Ah, es solamente doble. ¿Qué yo qué? No, tú nada. Tú te estás aquí encargando del Gravelers. Lo bueno, que al enfrentarse en batalla y subir de nivel le sube la amistad. Y andar con él, con 250 pasos creo que es. Sube la amistad. Quiero un Togepi, pues en el subterráneo hay muchísimos. De hecho, así es como tuve yo el Togepi. Y si no, tranquila, que luego te lo puedo dar. Tengo 10.000 Togepis en mi cuenta secundaria. Señorita, bueno, 10.000. Tengo un Togekis en mi cuenta secundaria. Y creo que tengo otro Togepi, así que sí, te podría regalar a Togepi. Si quieres, Yuki. O sea, Yuki, perdón, Vicky. Yuki. Vicky. Luego si quieres te lo regalo. Te regalo uno yo, no te preocupes. Dame un bidub de mierda y yo te doy a Togepi. Luego te lo regalo, luego te lo regalo si quieres, Vicky. Por mí no hay ningún problema. ¿Puedo quitarme, por favor, al señor Luxray? De en medio. Oh my god, ¿qué pasa? Primero me confundes con Kim, ahora con Vicky. Ay, Dios mío. La vida es dura, pero más dura es la verdura. Y es eso que viene a mis confusiones. Pero sí es verdad que últimamente me confundo mucho contigo, contigo Yugi. Me confundo mucho contigo y con Kim. Sobre todo con Kim. Contigo, no sé por qué. A ti a veces te llamo Kim. A Kim le llamo Yuki. Sí, madre, ¿me puedo dejar de ser retrasado mental? Vale. Aquí, ahí está la piedra alba. No, aquí está la piedra día. El problema es, ¿dónde hay más piedras días? No hay más piedras días, ¿verdad? Porque me gustaría subir a... al señor... al señor Eric a su siguiente fase evolutiva. No hay más piedras días en este juego, ¿verdad? Solamente hay una. Y el resto es con un Pachirisu atrás. Diréis, un Pachirisu, sí. Los Pachirisu tienen recogida. Pero va por nivel, si no me equivoco. El nivel de... o sea, vas al nivel que tenga Pachirisu, recoge más o menos objetos. Para cuando entro al stream de MIP, me dice Eric. ¿Cómo? Ah, sí. Sí, de hecho es un meme que sacó de aquí. Porque siempre me confundía yo y dijo: pues mira, yo les voy a llamar así, inverso. ¿Cómo haces tú? Y yo: está bien. ¿Aquí hay objeto? No hay ningún objeto. Ay, me siento frustrado. A ver. ¿Qué pasó? Las piedras de día las puedes conseguir en lo del subsuelo. ¿En serio? Pero con baja probabilidad o alta. El problema es eso, que va a ser que necesito online, ¿no? O sea, que necesito online, que necesito estar a conexión online. Que para mí no hay ningún problema, tengo online pagado. Pero pagadísimo está. Por eso digo que no hay ningún problema. Ah, o no hace falta. No hace falta, ¿verdad? Ahora me dices, sí. Y yo, bueno, pues bajaré al subsuelo con online. ¿Qué se va a hacer? Si no se puede hacer otra cosa, bajaré. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a minimizar esto. Ya está. Pues ahora bajo el suelo. Sí, pero necesito una piedra ya, claro. Lo que no me tira es media hora en el subsuelo. No me tira media hora en el subsuelo. Ni mucho menos. Tiraré un ratillo y a ver si tengo otra piedra de día. Porque quiero. Necesito que Eric evolucione. Que Oswald evolucione. Y que Piso evolucione. Y Eric y Piso van por el mismo tipo. Van por la misma piedra. Y es un problema que vayan por la misma piedra. Pero bueno, Jerónimo a Haunter. No creo que me tenga que ser ningún problema, creo. No, no me tenga que ser ningún problema. Pero bueno. Sí, en la siguiente serie ya no hubiera así. De hecho, como ya dije en el anterior día en directo, mi lista de Discord voy a borrar a todos los contactos. Volveré a agregar los que me quieran agregar, que me envíen de verdad ellos peticiones. Porque ya me canso. Me canso de tener tantas amistades para que luego sea como no tener nada. Digo, tío, prefiero no tener. Prefiero tener amistades de verdad que eso. Porque en serio, la lista de amistades es en plan de, tío, yo no quiero tener 10.000 personas conectadas en plan de, ah, está, ¿qué tal, está? Y que luego le hables a alguien y te respondas, ¿no? Tío. Pues para eso no quiero tener 10.000. Porque tener un numerito, como he dicho siempre, tener un número más alto o más bajo, no importa. No importa nunca. Porque al final eso no indica nada, que tengas un número más alto o más bajo. En ningún sentido. No tengo cartas de Pokémon. Tendrías que haber canjeado cartas de Pokémon en su momento. Canjeaste muchas de agua y todas estas cosas, pero nunca de Pokémon. Eso a lo mejor te afecta. Y afecta mucho. Pero bueno. A ver,
Continuamos. Nivel 36. Oswald. Ostras, pues Oswald sí que me interesa. Agilidad. Relaja el cuerpo para ganar mucha velocidad. Tiene 75 de velocidad base. No me interesa. No me interesa. Pero ni mucho menos. Nada, no me interesa nada. A no ser que tu número... ¿Cómo? A no ser que el número sea tu nota media. ¿A qué te refieres? Ah, mi nota media me da igual. De hecho, mi nota media me da absolutamente igual. Yo simplemente, me importa tener un aprobado y ya está. De hecho, la uni funciona así. ¿Estás aprobado? Perfecto, ya está, se acabó. No me voy a preocupar. Buah, pues saco buena nota, ¿Qué más me da? Yo ya no tengo que aspirar a nada más. Yo ya estoy en la uni. Yo no necesito nota ni para acceder a la universidad ni a nada más. Es que estoy en la propia, estoy en segundo de carrera. Ahora mismo, para mí las notas es: ¿has aprobado? Con la nota que sea, pero has aprobado, perfecto. A la siguiente cosa. He llegado al máximo nivel. Ya no hay nada más por encima de la uni. Porque los masters he sacándote la uni y pagando. No sé. No tengo nada que me haga falta ya para la nota media. Digamos que mi nota es simplemente: apruebo, perfecto. Siguiente cosa. Le he hecho un... Soy su normal. En fin. Contexto al don Anderstan. I don't understand. Perfecto. Me salió todo. Chévere. Contexto o ninguno. Se está refiriendo. ¿Cómo? Aprovechando que tengo 15 de agua, canjeo como loco. Oswald, no me hagas. Ya se lo dije a Rodríguez anteriormente. No me hagas limitar el uso de cartas a 3 por directo. O sea, 3 de una misma carta. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Por lo feliz que estaba por recuperar las materias. Mira, me alegro. De hecho, ya te felicité por eso a través del Discord. Oye, hay que alegrarse. Es que a ver, Kilo lo voy a quitar. Si no me importa. Sopa de macaco. Kilo lo voy a quitar. Ya te dije, ya te felicité porque, coño, por fin has recuperado y te has quitado en medio. ZDGC, ahora tengo un flips. ¿Qué flips? ¿Pero no has dormido o qué? Señor. La felicidad está a un paso. Está a un solo paso de ti, ¿eh? Esto se llama felicidad. Por fin, Oswald evoluciona. Y diréis, pínchale. Espera un momento. Un momentito. Me voy a dejar evolucionando ya. Sí. Oswald está evolucionando. Gente. Por fin, después de no sé cuántos mil directos, Oswald evoluciona. ¡Hablo puni, macho! Ahora, el trapito, eso es igual. Contexto, le digo hola y ya me dice goodbye. Por favor, la canción. ¿Os ha gustado esa canción, eh? Oswald quiere aprender agilidad. Que no quiero que aprendas agilidad. Cosa de movimientos antiguos. ¡Oh, Dios mío! Última evolución de Oswald. Oswald, de hecho, lleva desde el inicio de la serie. Más ataque, menos defensa. Es que esto sí que es un atacante físico. Así sí. Jorban, amigo, aprende. No te quiero decir nada, pero es que... la puta madre. Mira que tu Pokémon es de los que más daño hace de mi equipo. De hecho, hace más que Oswald, pero la madre que te parió. Con tener el daño bajado. ¿Qué está pasando con el daño bajado? A ver. Equipo Galaxia. Equipo subnormal. Todo para afuera. Mira esas curvas. Oswald, por favor. Por cierto, una pregunta. ¿Qué episodio va a ser este para YouTube? Este va a ser el episodio 7 o 6. Es que hace una semana que ni los... Hace más de una semana que no subo Pokémon. Hace más de una semana que no subo Pokémon, de hecho. Sí, hace mucho más. Madre mía, pero cuánto ha llovido, de Pokémon. Porque claro, el anterior sábado, ¿qué hice? Es que no me acuerdo, hice... No, sí, hice. El sábado creo que hice... una semana exacta llevo entonces sin subir. Una semana sin subir una serie. Bueno, llevo con Mario más de 2 semanas. Y con Dragon Ball Z Kakarot casi 3 meses. Mi vida. ¿Qué os parece? ¿Abandonar series? No. ¿Dejarlas un poquito de lado? Sí. Eso sí. Soy especialista.
Ay, a ver. El PS. Pero ahora no tienes el poder de la amistad. ¿El poder de la amistad no te afecta o qué ahora? Ahora no dice, voy a regenerarme. Pero eso. Ah, y como estaba comentando antes. Por ejemplo, ¿sabéis qué canales a veces me uno pero nunca? Últimamente ya no escribo. En el de Nupe. Nupe casi siempre estoy. En Nupe y el de Chema, como están por las mañanas, entre semanas siempre, casi siempre estoy. Hasta que me tengo que ir a la uni. El de Scorn es porque siempre que cierro directo siempre está por ahí conectado el señor y por eso le dejo abierto. Antes ya de irme a sobar. El de Mip, pero porque Mip lo hace más o menos sobre mis horas, así que Mip lo puedo dejar abierto todo el streaming ahí lurkeándolo. Pero sí, más o menos eso a la gente que siempre dejo abierta lurkeando. A la señora Nupe, a Chema, a Scornels y a Mip. Eso es lo que siempre dejo abiertos por ahí. Siempre, siempre, siempre. ¿Encontrar objetos buenos? Sí, correcto. De hecho, según vaya subiendo de nivel, irá subiendo su tier de objetos. Te lo puedo decir, bueno, no te lo puedo decir porque no tengo a la guía. Pero si quieres luego cuando acabe directo, cuando esté en el canal público 1. Porque cuando acabe directo me voy a unir al canal, no sé hablar. Cuando acabe directo me uniré al canal público 1, te enseño. Pero sí, Pachirisu va por tiers. Va del tier 1 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30. Así del 90, bueno, del 20 al 30 no, sería del 10, o sea, del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30. Así iría hasta el 91-100. Yo, para mí, el tier perfecto de obtener objetos es 81-90. Para mí ese es el tier perfecto para obtener objetos. No otro. 81-90. Para mí eso es perfecto. De hecho, me he planteado hacer un equipo entero de Pachirisus a nivel 90. O nivel 81. Simplemente por eso, porque puedo obtener un montón de objetos. Pero muchísimos. Muchísimo, muchísimo, muchísimos. Y eso es importante. Siempre va a ser importante obtener muchos objetos. Y sobre todo Pachirisu, que al tener habilidad recogida, ponte un equipo entero de Pachirisu, te pones a andar por ahí, miras a tus Pachirisu, a ver si tiene un objeto interesante y ya. Es lo único que tienes que hacer, es increíble. ¿Cuál es la cosa? Tiempo libre. El único tiempo libre que tengo es directos. Excepto en Navidades, que ahí voy a tener un tiempo libre de la leche. ¿Haré directos por las tardes? No. Nope. Ah, excepto que sea fin de semana. Entre semana va a ser mi descanso. Ya que solamente hago directos por las noches, pero en todo el resto del día me estoy descansando las pelotas. O descansando, básicamente. Pero sí, sobre todo descansando porque digamos que entre uni, universidad, que os calléis, no me interesáis. Entre uni, he hecho uni y universidad, he hecho, soy imbécil. ¿Cuánto me alegro? ¿Quieres que le enseñe? ¿El Pokémon que salga? Un montón de sitios nuevos. Perfecto, nuevo Pokémon se nos une al equipo. A ver. Tiempo visualizado. 8 días ya, creo que ya he superado a Alex. Lo he pasado muy bien contigo, ahora quiero poner una cosa. ¿Esto es un bug? ¿No tendría que estar enfrente mío Quinoa? ¿Ha desaparecido Quinoa? Se ha bugueado, me acabo de dar cuenta. Se ha bugueado Quinoa y no está Quinoa. ¿Es posible? Tendría que estar delante mío, ¿no? Y no está. Bueno, ya tengo título del directo para YouTube. Un Quinoa invisible apareció. Vaya bug, vaya bug. Me acabo de dar cuenta ahora, digo, un momento. No hay nadie, me está hablando un fantasma. Me habla un fantasma, y yo, ¿qué cojones? Y efectivamente, es que se ha bugueado. Pero se ha bugueado infinito, ¿eh? Es increíble. Piedra Día. Se viene para el señor. Para el señor Pisonso. Para el señor Piso. Mira Lupuni, mira Lupuni, mira ese Oswald. Dios, es casi del mismo tamaño que yo, o un poquito más grande. Por fin ya tiene la amistad suficiente. Sí, vamos a base. Vamos a base. Vamos al centro de Pokémon, a base. Ya lo digo como si estuviera jugando al Satisfactory. Que mañana va a haber Satisfactory. Mañana es Satisfactory y lo que hay, y lo que salga esta noche. Porque esta noche recordad que voy a subir Pokémon Unite. O a malas. Hoy no. Mira, a malas estoy planteándome no hacer encuesta esta noche. Y mañana subir Pokémon. O sea, Pokémon Minecraft. Simplemente, sin hacer encuesta, mañana digo simplemente, me apetece subir Minecraft. Y subo Satisfactory y Minecraft. Muy posiblemente mañana haga eso. Haga Minecraft y Satisfactory. Muy posiblemente, sí, sí. El señor Piso se viene para nosotros. Mañana ves Day. ¿Y eso? Ah, que me había quitado a. No quiero quitarme a Alex. No quiero quitarme a Alex, he dicho. A ver, ¿cómo hago esto? Oswald ya ha evolucionado, así que ya podemos moverlo del equipo. Es muy gracioso porque ahora que ha evolucionado, le voy a quitar del equipo. Pero
El JC, huevo. Es que el huevo me interesaría abrirlo. No, de hecho ahora mismo no voy a quitar a Alex. O sea, no voy a quitar a Oswald, voy a quitar a Kilop. Kilop se va del equipo. Kilop ya se va del equipo. Necesito un Mastrodon urgentemente, pero Kilop se va del equipo. Y en sustitución se viene Rosalie. Subito. OBS, por favor. Así que sí. Se viene Rosalie de primeras. Un segundito que voy a eliminar esto. Que Rosalie es el señor Pisonso. Así que sí. Si me ocupáis un momentito, que voy a... Le puse el nombre completo a Pisonso, ¿no? Sí. O sea, no es el Pingu. Adiós. Le he dicho Kilo. Le he dicho Kilo todo el rato, ¿verdad? Le he dicho Kilo porque soy imbécil. Pisonso. Soy imbécil y le he dicho un nombre que no es. Así que sí. El señor Pisonso se viene al equipo. Pero, ¿qué es lo que también le va a pasar? Va a evolucionar. Madre mía, está a nivel 16. Necesita levelear por todos lados. Pero Piso, amigo, es tu turno de que evoluciones. ¡Anda! Piso está evolucionando. Qué cosas, ¿eh? No vaya a ser que no evolucione cuando le esté dando la piedra evolutiva para que evolucione. Y el señor Piso evoluciona a una preciosa Roserade. Tengo dos transexuales. Tengo dos transexuales, no. Pero sí, un poquito. Tengo dos trapitos en mi equipo. Al señor Roserade y al señor Piso. Pero es potente, Piso es potente. Uy, disculpa un momento, que me he dado cuenta de una cosa, de un bug. Y es que la imagen del señor de Piso está bugueada. A ver, por favor. No quiero que te bugues. Vale. Voy a mover. Este. Por favor. Voy a mover esta imagen por separada. Espérate, que no me deja por algún motivo moverla. Ay, que esté centrada. Y Piso es el líder de mi equipo ahora mismo. Está de primeras. No tenía por qué ser el líder, pero ha coincidido que es el líder del equipo. Y ya está. O sea, que está primero. Liderando ahí el equipo. Así que sí. El señor Piso viene para liderar y ser sustituto temporal de Kilop hasta que venga el... Bueno, el Kilop de Pingu. Hasta que venga nuestro querido Gastrodon, que sustituirá o a Eric o a Oswald. De momento voy a dejar a Eric en el equipo y debería levelear un poco a Piso, que no está al nivel del equipo, pero para nada. Eso puede ser un problema. Eso puede ser un gran problema. Pero voy a bajar al subterráneo. Como bien dije antes, voy a bajar al subterráneo para ver si encuentro otra piedra vía por internet. Sí. 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 ¿Qué quieres? ¿Conectarte a internet? La respuesta es, siempre va a ser un sí. Pero bueno. Que esta cuenta no tiene conexión a internet. La que tiene conexión a internet es la otra. Ah, entiendo. O sea, sin conexión a internet. La de directo es sin conexión a internet. Perfecto, en solitario. No me importa. Como siempre, básicamente, en la vida. Siempre solo. A ver. Voy a pillar los objetos todos los que vea. Y voy a entrar a una cueva así. Así le veré un poco. Le veré un poco. Pero voy a poner a... ¿A quién pongo de primeras para que se lo cargue? Depende. Depende del tipo elemental que me tope de primero. No voy a tener suerte. No tengo suerte. Así es que no hay nada. Y me topa con muchos metales. Vi que aquí me va a matar porque me dice, ¿pero qué haces con el martillo, so loco? Y yo, martillar. El problema es eso, que hay mucho metal. Esa es la cosa. Al ver tanto metal es más problemático que otra cosa. Porque si golpeas el metal, se quita el doble de rápido, si no me equivoco, las cosas. Ojo, una pieza. No me interesa para una mierda, pero una pieza. Me gustaría que fuera una tabla de tipo eléctrico. Pero no lo es. Ni mucho menos lo es. Vale. Es un poco... una gema gigante. Estas son las cosas que a mí no me gustan, ¿veis? Porque ¿para qué quiero una gema? Ahora mismo las gemas son inútiles. Si no juegas el full subterráneo, las gemas son muy useless. Nah, es que da igual. No sabía ni dónde estaba. Si supiera dónde estaba, por lo menos digo, mira, derrumbo todo, pero me llevo las partes. Nada, una parte de mierda. Vicky, me da que hoy no... Me da que no, ¿eh? O sea, que sí que se puede obtener, que no digo que no. Pero me da que no lo voy a obtener. Porque haría falta obtener los 40 diglets. Y claro, al no tener esta cuenta online, pues es un poco problemático. Chinglin. No.
Ay. A ver si logro. A ver si me pillo una tableta de dibujo. E intento yo dibujar o aprender a dibujar y así dibujo un pingu. Así dibujo el pingu del canal. Aunque no sepa dibujarlos, gente. Intentaré dibujar el pingu. No sé cómo lo voy a hacer. Ni sé cómo voy a dibujar. Pero lo voy a intentar hacer. Voy a intentar diseñar el pingu. Porque, por ejemplo, la imagen del logo del canal me lo dibujó Ana. Pero es que yo no quiero pedir a la gente porque me parece ser muy la persona. Eso de pedir. No, yo no quiero. Así que me lo voy a dibujar yo. Voy a comprarme una tableta de dibujo con lo que conlleva eso. Con la pasta que es. Porque no es barata y menos la que me voy a pillar yo. Que van a ser unos 210 euros. ¿Y por qué tanto? Porque me la voy a pillar para que se vea la imagen. Porque a mí la gente está aquí dibuje con tabletas de estas que no se ve la imagen. Se van de Dios, me raya mucho la cabeza. Que la veo y digo, ¿pero por qué? Yo no puedo mentalmente. No visualizo lo que estoy haciendo. Aunque sí, así que sí, posiblemente. Y lo fusione. Más que pingu. Hago un pingu y un hámster. Porque son los dos memes del canal. Uno por Discord, porque siempre me pongo un hámster. Porque eso es uno de los temas que más gracia me hace. Y el pingu, porque también me hace mucha gracia. Así que sí, posiblemente lo haga. Haga la doble. Haga el pingu y haga el hámster. Pero bueno, no pidáis mucho, ¿eh? Voy a aprender a dibujar y cuando ya esté bien hecho, lo subiré aquí. Pero de una. Solo dos piezas. O sea, solo de una pieza y esto, en serio. Prefería casi que se me derrumbara que me dieras esta cantidad de mierda. Pero bueno. A ver, si encontramos una cueva en la cual alguno de estos Pokémon sea súper efectivo, vamos a volver en esa cueva, ¿eh? Porque a Piso le hace falta por todos lados. No tiene nivel, no tiene el ataque, no tiene nada suficiente. Pero nada. Por cierto, ayer estuvimos hablando un poco Jorban y yo en privado de los futuros moderador. Del futuro moderador. Hemos estado pensando concretamente. Hemos estado hablando de tres personas, pero más concretamente de dos. Pero eso ya he dicho que lo discutiremos para cuando tengamos las dos vacaciones. O sea, para cuando acabemos los exámenes de enero o febrero, no me acuerdo cuándo acabamos los exámenes, los dos. Haremos eso, haremos la votación, haremos encuesta y haremos todo apropiadamente. Una piedra eterna. No está mal. No se ha acabado. Pues yo ya he acabado, Me da igual. Yo por mí ya he acabado. Así que estoy pensando concretamente en dos personas. Estamos pensando. Porque estuvimos discutiendo y yo, este nativo, pero este es que no habla. Y este sí que habla, pero tal. O este falta un poco más a los directos. Estuvimos hablando un poco de eso y discutiendo. De actividad de gente y todo esto. Y sí. Vamos, eso ya lo tenemos que hablar. Y obviamente ya los resultados saldrán. Obviamente que a futuro, según vaya creciendo más y más el canal, pues iré teniendo más moderadores. Pero temporalmente sí que se quiere decir. Un barbo a Ucha arriba, que no lo había visto. Lo he visto en el último momento. Si quiero entrar, salir y ver si hay algún Pokémon que interese. Y si no, nada. Salimos y nos enfrentamos a esto. Excavamos rocas. Básicamente, a este juego me he tirado más tiempo aquí en el subsuelo, excavando piedras, que... Ah, una gema de estas. Como yo le llamo, la gema de Dialga, porque no me digas que no. Es un diamante. ¿Qué otra cosa? Vale. Voy a por el sexto líder. Es que necesito el sexto líder. Me voy al sexto líder y a por uno de los. A uno de estas zonas antes para así subir un poquito. Claro, es que Piso no está al nivel. Es que necesita mucho de nivel, Piso. Así que sí, voy a tener que enfrentarme a algún Pokémon de por ahí. Enfrentarme, no capturar, Madre de Dios, todo lo que he quitado para esto. ¡Hombre! Menguailo. Bienvenido. Perdón, Menguailo no. Menguilol. Bienvenido. Un momento, ¿LOL de la expresión o LOL del videojuego? Por mí no hay ningún problema en ninguno de los dos casos. Porque, lo siento, gente, he de admitir una cosa. Me gusta el LOL. No es su comunidad, pero sí el juego. Bienvenido. O bienvenida. ¿Qué tal? Aquí andamos en el suelo intentando tener una piedra a día porque nos falta. Para evolucionar al señor Eric. Que para que, por si no lo sabes, son los nombres de los seguidores y usuarios del chat. Vale. ¿Qué tal? Bienvenido. Dime si eres bienvenido o bienvenida, porque no me quiero confundir. Creo que con Vicky en su momento me confundí. Creo. Espero que me diga Vicky que no, porque si no es en plan de, tío, que es obvio. Vale, una caja ahí. Vale, vamos a salir ya a la superficie. Vamos a por la sexta medalla. Bueno, va a haber primero un combate para que se evolucione. Pues no me acuerdo. No sé, también te diría. No me puede ser que me haya equivocado. Puede ser. Pero puede ser que sí. Algo me quiere sonar. ¿Cómo ser un desastre 2.0? En plan de Vicky.
Vicky, que se va a llamar Víctor. Coño, no, Vicky es de Vicky, de Victoria. Al soy yo confundiendo. En plan de, un momento, Vicky, Vicky es hombre. Es que es increíble, cómo me confundo. Es increíble cómo me confundo. Es increíble. No, no es posible que me confunda tanto. Me parece ya casi anormal lo que me confundo. Pero eso. ¿Buen Willow, eres chico o chica? Es que no me quiero confundir como me pasó con Vicky. Género neutro. Te imaginas. Me dicen, no, no. A mí no me nombres ni chico ni chica. Yo soy Le. Y yo, bueno. Vale. Alex. 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 Alex está bien, pero yo hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque luego si lo pienso en la liga, ¿para qué me va a servir en la liga? ¿Para el tipo primero? No. ¿Para el segundo? No. ¿Para el tercero? No. ¿Para el cuarto? No. A lo mejor para el alto mando de tipo fuego me sirve el señor Alex. No sé, porito, te dejo por aquí. Es que no habla. Menguilón no habla. No sé, no sé. Ha seguido el canal de repente y no ha comentado nada. Que no pasa nada, No tiene por qué, no te lo voy a hacer de comentar. Te dejo por aquí el Discord. Vaya, me enfrento a otro Pokémon. Y la cuenta de YouTube, donde se va a subir las cosas. Por si quieres verlo a futuro. No suscribirte, pero si quieres verlo. Claro, este es el único directo en el cual no tengo el chat activo en pantalla. O sea, que no se ve en pantalla, porque es que no tengo zona donde ponerlo. Recordad que en la antigua serie de Pokémon Esmeralda sí que estaba. Estaba donde ahora mismo están los Pokémon. Pero claro, quería hacerlo más eficiente, quería hacerlo más bonito. Quería que se vieran los Pokémon, que se vea con los nombres de los seguidores ahí. De cada uno de ellos. Ejemplo. Estoy ocupada. Ah, chica, perdón. Hablamos luego que estoy de raid en el WoW. Perfecto. Vale. No te preocupes. Vale, ¿ves? ¿Ves cómo me hubiera confundido, Vicky? Me hubiera confundido. Vale, perdón. De raid en el LOL. Del WoW. Yo nunca he jugado al WoW. Sí que lo he visto jugar, pero nunca lo he jugado. Es sorprendente. Hombre, señor Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal andamos? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Ay, qué proyecto. Dani, luego voy a jugar un poco Pokémon Unite. Cuando acabe directo. Ya sé que por la noche hay Pokémon Unite, pero es que me gustó mucho visualmente ayer. Hay como un pequeño problema de delay o de latencia, pero bueno. Buah. Os vais a reír, pero yo en vez de jugar al WoW, yo de joven con Horvan, por cierto, que no sé si seguirá por ahí por el chat o estará haciendo la tarea. Creo que ya lo comenté en un directo, pero me vicié altera con el de niño. Me vicié altera como un cabrón. Nos viciamos, pero vamos. ¿Cómo nos viciamos? ¿Cómo andan? Pues aquí jugando un poco de chill al Pokémon Diamante Brillante. Y leveleando al señor Piso, que se acaba de meter en el equipo. Ha sustituido al señor Pingu. ¿Por qué me ha enfocado a mí la cara? Ok, y cuando juegues, asegúrate de poner el mapa nuevo. Sí, me refiero. Estaré por el canal público 1. Dani, o sea, luego cuando acabe directo, me uniré al canal público 1. De una, o sea, ahora mismo estoy en el canal de directos, en el mismo server de Discord, Dani. Donde estamos siempre, básicamente. Ya sabéis que yo tengo canales ocultos. Y entre ellos está los canales de directos y el canal de moderación. Por eso digo, gente, voy un momento al canal de moderación con Horvan y luego vuelvo. Porque estoy ahí hablando con Horvan en el canal de moderación. Al de canal de moderación, lo he dicho, solo tienen vista los moderadores de Discord. No de Twitch, de Discord. Obviamente puede ser tanto moderador de Twitch como de Discord. No implica una cosa con otra. Puede ser las dos o puede ser solamente una. Horvan es las dos. De hecho, es el único que tiene doble función. Horvan es el único que es moderador de Twitch y moderador de Discord. ¿Quién es un moderador de Twitch? Por ejemplo, el que se llama Amiyala no es moderador de Twitch. Es moderador de Discord, pero no de Twitch. El señor Fepoxa tampoco es moderador de Twitch. Es solamente moderador de Discord. El JF tampoco es moderador de Twitch. Y se me olvida alguien. Creo que se me olvida alguien, pero no sé. Así que sí, no implica, hombre. Me olvidó de animato. Yo me pasé el juego y pensé en completar la Pokédex Nacional o la Pokédex de Sino. Yo completé la Pokédex de Sino en mi partida principal. Os la puedo enseñar si queréis, mi partida principal. La tengo entera, la Pokédex de Sino. Entera. De hecho, para obtener la Pokédex Nacional, leíte la Pokédex de Sino primero. No capturada, pero sí completa. O sea, sí tener todos registrados. No es difícil, ¿eh? De hecho, a la mínima que te enfrentes a todos los entrenadores de aquí, de este juego, y te hayas enfrentado a la Liga Pokémon, te faltarían dos o tres. Entre ellos serían los legendarios de los lagos. Y ya está. Lo rastreas. Hablas con la abuela de Cintia. O la madre de Cintia, creo que es la abuela.
y ya tienes toda la Pokédex, porque ya te da el Pokémon opuesto. Si tienes el Perlas Reluciente, te da el Pokémon, o sea, te da Diablo. Que por cierto, para que no lo sepa, yo me compré la edición dual. Lo digo porque a futuro, obviamente, ay, un momento, podría hacer serie del otro juego. Yo me pillé la edición dual, la doble. ¿Por qué soy gilipollas? Porque soy gilipollas. Así que sí. Yo capturé los tres legendarios del lago, pues mira. Mira qué cosa. ¿Es el, pues entonces dónde te faltaría Palkia o Dialga? Depende si tienes el diamante o el perla. Y ya está. Vale. Piso subido de nivel, siquiera. No parece que esté subiendo de nivel. De hecho, le queda muy poquito a subir a nivel 19. Piso va muy a desnivel, ¿eh? Eso es un problema. Que vaya tan a desnivel. Porque le pueden reventar enseguida. Pero bueno, ya se irá poniendo. Ya se irá poniendo un poco. Uy. Esto me interesa. También capturé a Dialga sin usar la Master Ball. Yo también. No he usado la Master Ball todavía para nadie. De hecho, para ninguno de los lagos los he utilizado. No me interesa, la tengo ahí como coleccionismo. Se me vende. ¡Wow! Una cosa rotísima que captura de un solo toque. Perfecto, no lo quiero. Y no lo he usado. Ahora os enseño un poco mi partida y lo que es mi equipo principal. Para que veáis las diferencias entre mi equipo principal y mi equipo secundario. Vais a ver que no, si se parecen menos, es que no estoy jugando al mismo juego. Ni de broma. O sea, no se parecen en nada. Ahora os lo enseño. O sea, ahora guardo aquí partida. Bueno, tengo que salir del suelo, guardo partida y os muestro cómo se ve mi equipo en el primer juego. Y ahí vais a ver, por ejemplo, que no usa la Master Ball. Que tengo un equipo un poco... Creo que estaba abriendo huevos. Estaba abriendo huevos, sí. ¿Huevos de Eevee? Creo que estaba haciendo huevos de Eevee en mi partida principal. O estaba consiguiendo estas perfectos de un Pokémon. De algún inicial. Mira, voy a hacer un momento de aquí. O se puede guardar en el subsuelo. ¿Se puede guardar en el subsuelo? Perfecto. ¿Se puede guardar en el subsuelo? Pues vale, voy a guardar en el subsuelo. ¿Se ha guardado partida? Perfecto. Vale, un momentito. Partida principal. Ay, perdón. A la próxima vez, a la próxima usaré a dos legendarios. Bueno, para mí, Mewtwo y Rayquaza. Al resto lo normal. Yo no uso legendarios. Mi regla es no usar legendarios. Mi propia regla, no sé. Es una cosa que me he autoimpuesto yo mismo. Porque es la de... están muy fuertes. Prefiero no usarlos por eso simplemente. Sí, eso soy yo, reitero. Prefiero por eso yo ni usar legendarios. Ni ahora ni nunca. Es para usar algo roto fuerte, prefiero usar Pokémon normales. Reitero, eso solamente es mi opinión. Y lo que yo voy a hacer. Yo que la gente, pues, quiere usar legendarios, quiere usar tal. Que bonito, hoy va a haber doble directo, ¿eh? Hoy hay directo ahora por la tarde o por la mañana, depende de qué país seáis. Los horarios están ahí por el Discord. Eevee, Luxray y Huevitos. Eevee te lo dan bordito cuando completas la Pokédex de Sino. Esta es la Pokédex nacional, como veis. Tengo muchas manes capturado. Porque voy a volar, un momento, voy a volar. Perdón, la costumbre de los juegos de Pokémon. Voy a volar, como veis, tengo todas las MOs. No hay ningún problema. Esto ya no tengo ningún problema enseñarlo, ¿eh? Lo voy a enseñar simplemente para eso, como curiosidad, para que veáis lo que es realmente mi equipo. O lo que consta mi equipo, o qué cosas tengo yo. Que eso también es importante. Al final del día, no es solo importante la partida. Obviamente, le tengo puesto como Pokémon Platino, no como Pokémon Diamante. PC, y aquí veis un poquito para que os riáis los Pokémon que tengo capturado. Houndoom, Bidoof, Zubat, Alakazam, Giraffe, Bronzor, Budiu, Chatot, Glalie, Gallade, Ponyta, Roselay, Togepi, Cubone, Machamp, Gengar, Cyndaquil, Charmander, Nidoran hembra, Absol, Milktank, Chimchar y aquí. Y diréis, ¿no te faltan los...? Sí, aquí tenéis mi equipo principal. Realmente este junto a Luxray es mi equipo principal. Todos tienen, ojo, potencial superior a la media, potencial notable, potencial aceptable, potencial super a la media. Y mi Luxray, potencial aceptable. Eevee, potencial, es puto. Potencial superior a la media. ¿Qué os tenéis que fijar? En que sea notable o genial. Era genial, ¿no? Tenía que ser genial o notable. Creo que tenía que ser notable. Puede ser que sea mejor genial. No, tenía que ser notable, porque si fijáis tiene más notables. Y ahí veis un poco lo que es realmente mi equipo. Vamos a cerrar esta partida, que esta partida no importa. La que importa la otra. Ahí veis que está Pokémon Unite, que es lo que voy a jugar fuera de directo y lo que voy a jugar esta noche también. O sea, luego me uniré a Canal Público 1, hablaré con vosotros, os ayudaré en X o Y. Y a la vez, quien quiera estar jugando ahí Pokémon Unite conmigo, pues estaremos jugando. A la próxima usaré... Ah, vale, leí el mensaje, perdón.
Disculpa, que se me ha actualizado el chat y he visto que tenemos mensajes. Pero eso, habéis visto un poquito así mi equipo en general. Mi equipo de fuera de directos. Ahora, este es mi equipo de directos. El que estáis viendo aquí al lado, este. O sea, aquí abajo mío tengo mi equipo. Cosas. Tengo unas ganas de comprarme. Claro, ese es el problema, porque voy a comprarme el foco del gato que cuesta 100 euros. 100 pavos. ¿Cuánto? 100 pavos. ¿Eso es mucho dinero, Kiro? Correcto. Voy a comprarme también el qué, el Steam Deck XXL de 32 teclas. ¿Cuánto es eso? 250 euros. ¿Pero es usar solo para streaming? No. ¿Tanto dinero para solo streaming? No. ¿Y qué? ¿Y el croma que dijiste hace mucho tiempo? ¿Cuánto vas a comprar? También el del gato, otros 150 euros. Suma total, 250 euros. Suma total, 500 pavos. Calculad, 150, 100 y 250. Lo podéis buscar en Amazon, los que seáis de aquí de Españita. O de países europeos, simplemente. Porque no puedo decir en pesos mexicanos, o en pesos chilenos, o en bolívar venezolano, o bolívar fuerte, no me acuerdo ya cómo se llama. Lo de Venezuela, no me acuerdo para nada. Pero eso, podéis ver un poquito eso. Hombre, Geredurus, ¿qué tal? ¿Geredus? ¿Qué Geredus? Un momento. ¿Eres nuevo, Geredus? No eres nuevo, ¿no? Pero no me parece que eres seguidor ni nada. No eres nuevo, ¿verdad? Por esto. Pero no, o sea, me suena que no eres nuevo porque me suena que ya haberte visto por ahí por el chat muchas veces. Pero sí, 500 pavos es mucha pasta. ¿A quién le he quitado un ataque? Ah, que Piso ha aprendido un ataque. No me suena que seas nuevo, pero no. Tampoco me suena que seas seguidor. Me suena que sí que has estado por ahí varias veces en chat. Pero sí, es mucha pasta. Y no me lo voy a gastar. Porque claro, aquí no reporto ingresos, como sabéis ahora mismo. Ni me lo voy a gastar porque reporto ingresos, sino por comodidad mía también. Y porque quiero mejorar la calidad de los streamings, simplemente. Es al revés. Pero da igual, creo que no he seguido. Que no pasa nada. Aquí esto es un chat gratuito y, o sea, es un chat gratuito, es un streaming gratis y todo el mundo puede estar, sea seguidor o no. Es indiferente. Obviamente, eso es distinto para que pueda ser o recibir un nombre aquí. Ya que eso va por. A partir de que ser seguidor, va generando puntos. Vuelve a dar semanas. Okay. Yuki, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora daré la luz, Que veo que me estoy quedando aquí un poco oscuras, que además. Ok, entonces. Correcto. No sigue aquí lo te debes. Pero no pasa nada. O sea, que cada uno haga lo que quiera. Yo no voy a decir a nadie lo que tiene que hacer. Si quiere seguir el canal, que lo siga. Si no. Pues no pasa nada. Por aquí seguiremos. Vale. Ojo. Bienvenido, no. Lleva ya tiempo, Lleva ya, parece ser. Creo que ya. Porque ya le he visto. Ya me suena ese nick de haberle leído más de alguna vez. Pero eso. Ya. Uy. Me confío. Ya me lo pillaré todo eso. Con mi dinero. Y la verdad es que va a picar el bolsillo. Lo que más quiero es el Stream Deck y el foco. El foco no es solo para directo, sino también para cuando estoy por Discord o cualquier cosa así, poniendo la cámara. Pues sí que quiero que se me vea bien. No solo aquí para directos. Igual que el Stream Deck. El croma, vale, el croma sí que es solo para directos, no me voy a mentir. El croma es full para directos. El croma sí que es un gasto grande y para directo. Que estoy a nada de cobrar por primera vez en Twitch. No sé si cobraré, no sé ni cómo voy a cobrar. Ya le puse a Twitch que yo lo quiero recibir en mi cuenta bancaria. Por si tiene que hacer alguna transferencia o algo. Por hacerlo con más comodidad, por si quiero donar o lo que sea. Una ONG o a lo que me dé la gana. O si me lo quiero gastar en cosas para el canal. Prefiero recibirlo en mi esta, aunque me quiten mucho más dinero. Que me quiten todo el dinero del mundo, Hacienda, Amazon, quien sea. Me da igual. Lo prefiero cobrar ahí porque se me hace mucho más cómodo. Yo PayPal lo tengo, pero como si no lo tuviera. No lo he usado nunca. ¡Ostras, Salma! Es que bonito. Ay, me pica la nariz. Perdón. Vale, no estoy encontrando nada. Y Piso ha subido un nivel, ni aunque sea. Vale, pues vamos a la superficie. No quería hacer eso. Quiero ir a la superficie. De hecho, Yuki no, perdón. Vicky. Ha hecho a Vicky, Yuki. Vicky, una cosa. ¿Tú no tenías ya un Togepi que acabas de capturarlo? ¿Que lo estás evolucionando a Togekiss o no? Porque eso significa que debes haber obtenido como mínimo más de una piedra al día. Sobre todo si tienes a Togekiss y tienes a Rosalie. Creo si tienes a Rosalie. ¿Tú tienes más de una piedra al día, Vicky, o no? Pues me dice, no. Y ojo. Espera, miro. Ok. Roberto, Vicky, a ver si luego hablamos. A ver si luego hablamos. Me veo normal, con todo el mundo ahí, que no pasa nada. En canal público uno. A ver si hablamos. Vale. Se viene.
Sexto líder de gimnasio. ¿Me lo pasaré a la primera? No lo sé. ¿La encuesta está hecha? La encuesta está hecha. Ahora, ojo, eso es el líder de gimnasio, no el gimnasio, ¿eh? El líder de gimnasio. Lo puse ahí, claro. Puse el líder de gimnasio, me lo paso a la primera. Lo puse así, ¿no? No me acuerdo ya ni qué puse. A Itente siempre pongo el líder. Siempre pongo el líder. Por eso digo. Sí, pon el líder de gimnasio. No el gimnasio, sí. O sea, el gimnasio me pueden derrotar, puedo salir, no hay problema. Pero el líder me lo tengo que pasar a la primera. Si no me lo paso a la primera, lo siento. Hemos sufrido en algunos líderes, es cierto. No tengo aquí lo opinión del equipo, es cierto. Puede ser que sufra en este gimnasio. Puede ser, pero bueno. Yo tengo una piedra día directamente. ¿No fuiste a la zona del... A la isla de hierro? En la isla de hierro se tiene una piedra día que la acabo de tener yo ahora mismo. Vale. Es que piso... No sé qué tal lo resistirá, pero bueno, voy a probar. A ver qué tal lo resiste Oswald, pero si no, le quito. Es que no quiero tener a Kilo. Es que a Kilo, para Pingu. No quiero tener a Pingu. Pingu ahora... Terra temblor. Adiós, Oswald. Ojo, que lo resiste mejor de lo que yo pensaba. Pero le baja la velocidad. Le baja la velocidad sin problema. Es que estoy en la quinta medalla. Ah, vale, vale. Eso influye mucho. Eso influye muchísimo. Venga, Oswald. Vale. Golpe crítico. Solamente eso con un golpe crítico. Uf, Oswald, no sirve, ¿eh? Le digo adiós a mis puntos. Hola de nuevo a mis puntos. Puede ser. Voy despidiendo mi 4. Pero qué poca confianza. O sea, tanta confianza y ahora se os quita de repente la confianza. Pero gente, por favor. Vale. Piso no va a resistir ni un solo ataque ahora mismo. Jorban, amigo, es tu turno. Es tu turno. No quiero. No quiero, no quiero. No me da gana. No quiero. A bocajarro, cárgatelo. Te baja todos los stats, pero te lo cargas. Steelix, vale. Vale, estoy viendo un patrón. Si he hecho tipos lucha, es bueno para este gimnasio. Hasta que piso suba más de nivel. Lo bueno, está subiendo rápido de niveles. Agilidad. Ah, para piso, podría haber. Ah, no, no. Más velocidad no me interesa para el señor Jordan. No me interesa, pero para nada. No me interesa ni mierda. O sea, es que es increíble lo poco me interesa. Por cierto, gente, ¿sabéis lo que voy a hacer? Regalar cofres. ¿Y sabéis lo que me he dado cuenta? Que desde que he dicho que ya no voy a hacer la tanda de cofres actualmente, Roderick ya no está. En resumen, gente que viene por intereses. O sea, gente que viene porque, buah, regala cofre y me paso en el minuto ese. Para ese no vengas, amigo. Para ese no vengas. Vale. Jorman. Jorman va a carrilear este gimnasio. Solo en casa. Check. Hombre, Jorman, ¿qué tal? ¿Qué tal andamos, Jorman? Voy a dar la luz. Sí, voy a dar ya la luz, que ya me estoy quedando un poco oscuras. Haga salud. Un segundito, que voy a dejar la persiana. Adiós a la cámara, que guantazo le he dado. Le acabo de meter el tremendo guantazo de mi vida. Ahora. Yo llevo todo el día desde las 10 de la mañana y estaré hasta las 9 de la noche. ¿Cómo? Yo llevo como una semana solo. Y voy a seguir hasta mañana. Porque, jaja. Es verdad. Por eso digo, esperad, cuando estoy por ahí por Discord, digo, esperad que me hacen una cena, esperad que me hacen una comida. Pero lo digo por eso. Porque de verdad, se me tengo que hacer las cosas. Más hacer las cosas de directo, más hacer las cosas de universidad. Y esa es mi vida. ¿Quieres cambiar de Onix? Sí, voy a cambiar, pero temporalmente. De hecho, voy a probar a Eric. A ver qué tal es Eric. Sin evolucionar, ¿eh? Sin evolucionar, que eso es importante. Vicky, vas a ver tu futuro Pokémon. Obviamente, sabes que necesitas muchísima amistad con Togepi para evolucionarle a Togekip. O sea, a Togetic. Sí, lo he dicho bien. A Togetic y luego a Togekip ya ni te cuento. Paranormal viento férrico. A ver qué tal se te da el viento férrico. Nah, vale. Eric también es importante. Vale. Hay que confiar más en Eric, ¿eh? Vale, confío en Eric. Onix.
Confío en Eric. Confío a pleno con Eric. Yo estaré desde ahora hasta las 00 aproximadamente. Yuki. Pues mira, a ver si luego hablo con... Mira, a ver cuánto estamos luego en el canal público 1 de Discord. Con Hornet nunca he hablado. Con Yuki llevo hablando todos estos días. Con Piso también llevo hablando todos estos días. Con Horman casi todos los días. Pero casi todos los días desde hace 11 años. Casi 11 años ya. Casi, todavía no. Así que sí. Me he confundido. Bueno, así le sirve a Piso para subir de nivel. Vale, esa roja es la del líder. Me he vuelto a confundir. Pero me hace falta entrenar. Así que, cuanto más entrenadores, mejor. Para el señor Horman. Uy, para el señor Horman, no, para el señor... Para el señor Piso. Oye, tiene una pulserita aquí, Tokani. Me acabo de dar cuenta. Y esa pulserita Tokani que me lleva, que es una pulserita aquí como... En la otra muñeca, o sea, la muñeca inversa a la del Pokerreloj. Tiene una pulserita Tokani, eh. Tiene una pulserita super cani, el amigo, es más de pero, amigo. Y esa pulserita todo guapa y todo flama que me llevas. Qué cani es. Nah, Horman se lo revienta de una hostia. Es que a Bocajarro es súper efectivo. Adiós. Si tenemos problemas, Horman es la última alternativa. Pero voy a cambiar por Eric a Horman ahora mismo. Me interesa que esté Eric. Porque Oswald está bien, pero si tuviera un ataque tipo lucha, de verdad, y no la cosa esa que me lleva, que es de los niveles bajos. Vale, me he dado cuenta que cuanto antes le he metido el golpe a la cámara, se ha quedado muy alto. Voy a bajarlo ahí. Vale, Eric. Puedes. Pero necesito que evoluciones, Eric. Necesito que evoluciones. Ay, ¿qué se va a hacer? Aunque no estoy sola del todo, estoy con mi novio. Correcto. Casi siempre está con su novio, ¿eh? ¿Te vas a arrepentir? Que sí. Llámame novato a tu puta madre. Yo no soy novato. Yo soy novatere. ¿Cómo que novate? El que te vas a ir al váter. Amigo, de la hostia que te voy a meter. Pero te vas a ir cagando, hostias. Nunca mejor dicho. A ver qué tal, a ver qué tal. Vale, es tipo siniestro. No sé qué pega esto en un tipo... O sea, en un gimnasio sí, pero bueno. Sigue siendo súper efectivo, Eric. Hasta luego. Vale, Eric está fuerte. Y eso me interesa mucho. Y no está evolucionado, ¿eh? No ha evolucionado a Togekiss. Ni mucho menos. No he evolucionado. ¿Qué es ese mote? Ah, por cierto, mira. Hablando de motes. Ahora está este mote, este mote, este mote, este mote y este mote. Y aún me falta uno por poner. Me falta un emote que no sé qué poner. Sí, por poner un emote de Kilo Profe Tráctico o Táctico. Voy a ponerle Táctico en vez de Tráctico, porque Tráctico queda muy feo. Viento férrico. Es tipo acero puro. Vale, el tipo roca es más efectivo. El tipo acero lo resiste muy bien. Vale. Efectivamente, última alternativa, sacar a Horman. Primera alternativa que voy a hacer ahora, sacar a Horman. Vale, Horman, amigo, cárgate, one-shoteátelo. Horman es la alternativa, maestra. Horman es la alternativa, maestra. Por cierto, el de chill, también lo voy a poner por audio. Voy a poner de chill, pero con el eco, o sea, básicamente con esto, va a ser así. De chill. Algo así será. Uy, que tiro el micro. Vaya, se me va el micro a la mierda. Este micro lo voy a tener que cambiar. Solamente lo dejaré para grabar los audios y poco más, o sea, los audios que impliquen con eco y cosas así. Pero en cuanto me voy a pillar, porque tenga 400 euros que me sobren por ahí, porque si vale 400 euros el micro que me quiero pillar, poquito dinero, pondré el micrófono Shure que me quiero comprar. El micrófono Shure SM7B, creo que se llama, algo así. Creo que era algo así. Pero sí, voy a pillarme un micrófono Shure que vale 350 euros. Pero solo el micrófono, solo el micro vale 350. Luego súmale el trípode, súmale el filtro antipop. Ve sumando cosas y ya se va a los 400. Es una pasta lo que vale ese micro. No es ni medio normal. Vale, Horban te voy a tener. O sea, vamos a tener que ir a por Horban a curarlos. Y también porque han electrocutado a Eric y eso es un problema. Vale, sí, me voy a curar, que tardo menos. Aparte, estoy aquí al lado. Cosa buena. Salimos, curamos. Vale. Es que con Kilop en el equipo de este gimnasio sería easy. Pero easy y hecho a la primera. No va a estar hecho a la primera. O sea, puede estar hecho a la primera, sí. Más difícil, sí. Es que con Kilop sería: venga, ataque de tipo agua, venga, ataque de tipo agua, venga, ataque de tipo agua. Ya están muertos todos. Aparte, soy un poquito más emocionante. ¿Cómo? ¿A qué tiene fe con eso, Yuki?
No sé a qué te refieres con eso. ¿Cómo? No sé a qué te refieres. Es que ha venido así de la nada. No es Pingu. ¿Cómo que no es Pingu? ¡Ah, coño! ¡Pingu! Sí, perdón. Perdón, me he confundido otra vez. Correcto, el señor Pingu. Correcto, correcto. Mea culpa, me he vuelto a confundir otra vez. Sí. Sí, correcto, gracias. Es Pingu, no Kilop. ¿Cuántas veces he dicho Kilop y no Pingu? Porque yo creo que ya unas cuantas. No es la primera vez, ni será la última. Me faltan entrenadores por ahí, pero no me importa tampoco. Es que no me quiero enfrentar ya al líder. Es que va a ser enfrentarse ya un poco al líder. Lo vas diciendo 10 veces. También puede ser. Tal casi. Si hay muchas veces que me sale y digo tal. Por la manía del anterior ser. El anterior ser, el protagonista se llamaba Pingu. O sea, se llama Pingu, coño. Ahora igual se llama Kilop y no Pingu. Pues ahora digo Kilop. Pero Kilop es el men. No el Pokémon. Pero bueno, no importa. Cosa importante. A tomar por culo. El Onix. Es que viento férrico. Viento férrico no está bien. El daño que hace. Y eso que es un Pokémon que dices. Tampoco está en su última fase evolutiva. Vale. Si lo evoluciona a su última fase evolutiva, es el matadragones por excelencia. Adquiere un daño que no es ni medio normal a su nivel. Pero ¿qué es lo que hace falta para ello? Hace falta una piedra día. Y hasta que no tenga una piedra día, nada. La siguiente serie, al ser Nuzlocke o Random Lock, me va a doler, ¿eh? También os digo, no estoy acostumbrado a jugar Nuzlocke. Puede ser que mi sea mi primer look y puede ser que la primera vez que pierda, sí. De hecho, voy a anotaros a vosotros por el chat para saber cuál es el level cap al que puedo llegar hasta enfrentarme al líder de gimnasio. Porque eso de no poder usar Pokémon sí que me puede tocar un poco más las narices. A ver qué tal es. Joder, insta muerto. Qué rápido. Sí que voy a anotaros un poquito por el chat ahí para ayudarme con esto porque no tengo ni idea. Vale, Piso sube a nivel 23. Venga, Piso, a tope. Piso a tope, a subiendo nivel. Y eso también está muy bien porque Piso va a hacer falta para la liga. Para el siguiente líder de gimnasio. O sea, para el siguiente no. Para este líder de gimnasio, si sube a nivel que yo quiero. Que no le va a dar tiempo. ¿Para qué me va a servir? Para los del alto mando, no. Sí, para los del alto mando también. O sea, para la campeona, alto mando. Toda la calle Victoria. Y se me olvida alguien más. ¿Para qué más me hace falta? Ah, para el equipo Galaxia, claro. El equipo Galaxia, cierto, cierto. Nada, es que Piso va a estar fuerte. Excepto para el último líder de gimnasio y el séptimo, el resto hace falta Piso. Kilop ya no es útil, ni por las estadísticas que tenía, ni por nada. Y aparte que, como bien os comenté, se iba a ir o por Piso o por el Mastodon. Se fue antes, se ha ido ahora por el Piso, así que adiós. Adiós, Kilop. O sea, adiós, Kilop. Otra vez, adiós, Pingu. No te quiero ver más. Otra vez, Kilop. Que no sé, que me he vuelto a confundir, joder. Tengo retraso. Dejadme. Entended mi retraso mental. Me confundo. Otra vez lo he dicho, otra vez lo voy a decir. No os voy a mentir. Me confundo demasiado. Estirica ha disminuido. Colmillo de rayo. No me haces nada, amigo. Mientras no me paralices, por mí ningún problema. Pum, guantazo en la cabeza. A bocajarro. Me confundo mucho, es verdad. Muchas veces. Eso, y el bug que me ha pasado del señor Quinoa invisible ha sido increíble. ¿Quinoa invisible? Quinoa invisible. ¿La planta? No, el entrenador. El que te da Riolu. Ha sido increíble. ¿Cómo ha desaparecido? Ha hecho bomba de humo. Desaparezco. Y se fue, literalmente. Con la bomba de humo. Piso va a evolucionar. Y eso me interesa. Me interesa muchísimo que Piso evolucione. ¿Qué hora es? Vale. Aún es prontito. Aún es muy prontito. Voy a avanzar por aquí, sí. ¿Arriba o abajo? ¿Abajo? ¿Último? Ah, pues no, mira, no he saltado ningún entrenador, ¿eh? Este era el último entrenador realmente. Ah, por el líder. También os digo, eso de que me equivoqué tanto viene a colación de la anterior serie de Pokémon, ¿eh? No por esta. O un Onix, ¿no? O un Azumar. Un momento, me acabo de rayar la cabeza.
¿qué hace un Pokémon de tipo agua en un gimnasio de tipo acero? ¿Qué hace un Pokémon de tipo agua en un gimnasio de tipo acero? O sea, que además es una entrenadora del propio gimnasio. O sea, donde, amiga, te puedes hacer al gimnasio tú sola, si quieres. Ay, es verdad que es tipo hada este Pokémon, me cago en la puta. Eso es normal. Ataque de tipo hada contra ataque de tipo hada. Súper efectivo, ¿cierto? No, me he confundido. He muerto. Adiós, Eric. Ah, se murió. Vale. No. Voy a echar a Piso. A ver qué tal. Le saca niveles a Piso. O sea, Piso está por debajo, muy por debajo del nivel. Pero 10 niveles por debajo, me refiero. A ver qué tal se le da. Es, va contra tipo. O sea, va a, tipo, va a favor. Efectivamente, Piso está fuerte. Y eso, bueno, está a favor, le saca nivel, o sea, me saca niveles. Pero lo bueno de tener está a favor es que ayuda mucho a hacer golpes críticos. O ahora mismo simplemente a reventar la vida y que desaparezca. Kilo, como podrías ver, las cajas. Como puedas ver las estadísticas. Perdón. Kilo, ¿cómo podrías ver en las cajas las estadísticas de los Pokémon? Cuando te pasas la liga y te vas al frente victoria. Al frente victoria no. Al. Básicamente, al postgame. Se obtiene en el postgame. O si quieres te lo digo, en llamada. Esto que te decía, si era bueno o genial. Eso es en el postgame, Vicky, es en el postgame. Una vez ya te has acabado el juego, en el postgame obtienes eso. Luego te lo enseño si quieres dónde se obtiene exactamente, para cuando lo obtengas. O sea, para cuando te pases el propio juego en sí, te lo puedes pasar. Vale, líder. A la primera. No lo sé. Eric está muerto. Y Horban va a ser la última opción junto a Piso. Así que vamos a revivir a Eric. Elixir. Revivir. Poción máxima. Poción máxima, qué nombre más raro. No, yo... Hay a veces que algunos nombres se me traban en la cabeza y digo poción máxima, qué raro. Venga, a la primera. ¿A la primera? No lo sé. ¡Hola! Soy el padre del homosexual. Digo, el primer líder del gimnasio. Soy Acerón, mi hijo es Rocco. El de la roca que le puse en la cabeza cuando era niño. ¡Ay, qué buenos momentos aquellos! El líder del gimnasio Acerón te desafía. ¡Puto niño de mierda! ¡Qué malo que es! ¡Primer líder! Así se quedó. Tonto el chaval. Venga, a por el líder. Última alternativa a Horban, ¿eh? Mierda. Se acabó. Necesito sacar a Alex. Llevo todo el gimnasio sin sacarle. Es su momento. Dirás, ¿has revivido a Eric para que ahora no luche Eric? Sí. Básicamente, sí. No voy a mentir a nadie. O sea, básicamente le he revivido y para que se vaya. Espacio raro. Ahora van a atacar antes que yo y va a hacerme un ataque de velocidad y me lo voy a comer entero. No sé qué me da que me lo voy a comer entero. Hombre, Chimera, ¿qué tal? ¿Qué tal andamos? Vale. A ver. Vale. Espera tus instrucciones. Problema, Bronzor y Bronzor. Bien, tú pues aquí, Steelix. Pues aquí con problemas. Que he hecho una encuesta y se ha hecho una encuesta de puntos, o sea, una predicción. Y muy posiblemente pierda a este paso. Espera tus instrucciones. Terremoto. Adiós, Alex. Y, no, y me ha impedido el ataque. Vale, aquí estaba el problema. Pero el problema es para Horban. El problema siempre hay que dejárselo a Horban. En plan de, ¿hay un problema? Dejad a Horban en el equipo. Por eso, Chimera, luego voy a estar en canal público uno, por si quieres hablar. Porque últimamente esta cosa es muy trapada. No afecta a Horban, correcto. Buen terremoto, amigo. No es efectivo contra mí porque no funciona. Vale. ¿Tu Pokémon más poderoso? Toma por culo. Este es el problema. El problema de
de Stilix, uff, casi de un golpe. El problema es su Stilix. Una vez su Stilix ha muerto, ya no hay ningún problema. Vale, giro bola. Ahora le va a curar, ese también es otro problema. Vale, puede dejar de... Vale, ha dejado la tormenta. Restauro todo. Se acabaron los problemas. Efectivamente, tengo las stats de defensa y defensa especial bajas, pero mi velocidad sigue siendo la misma y mi ataque sigue siendo el mismo. Así que no me preocupa. ¿Va a bajar aún más? Va a bajar aún más. No me importa. Voy a salir, espero. Y sí poder pasar por lo menos un ratito. Oh, pues mira. Se ve. A ver. A bocajarro. Me lo cargo, ¿verdad? Ahora sí. Stilix muerto y cambiamos de Pokémon. Bueno, o lo dejamos a Jorban y que muera. O sea, que luche como ha vivido, como un guerrero. Dejamos a Jorban que luche como un guerrero. O sea, hasta el final. No, no. Tampoco es cuestión de matarle por matarle. Ha luchado ya como un guerrero contra el Pokémon más fuerte de su equipo. Así que yo creo que ya ha estado bien. Por ahora. Por ahora. Vamos a echar a Oswald, a ver qué tal. A ver qué tal se le da. Un poco preocupado, ¿por qué? ¿Cómo que un poco preocupado? Por tres puntos, ¿te refieres? Que vale que estoy mal, pero tampoco estoy tanto. Mira, me lo estoy pasando al gimnasio poquito a poco, pero me estoy pasando. ¿Me lo estoy pasando o no? Estoy cumpliendo. Me queda dos Pokémon y se acabó. No es ningún problema. Espacio raro. Vale, aquí viene el problema. ¿Te puedo bajar el ataque? Ah, pero yo soy más lento. Soy más lento. No sé, pero te voy a bajar el ataque por si acaso. ¿Me haces algún ataque físico? Espero que esté todo bien. No, no, se refiere creo que por sus puntos. Ay, la tormenta de una pedorra, la madre que te trajo. Acerón, amigo. ¿Sabes otra estrategia o qué? Vale, que no te estoy haciendo un ataque yo muy efectivo, pero por favor, para. Es que hoy me pidieron una tarea. Ah, no, pues. Pero hoy casi no habrá en dónde puedo comprar las cosas. Y es para mañana. ¿Para mañana? ¿Para el domingo? ¿Cómo que una tarea para el domingo? ¿Cómo funciona eso? Te dicen, buah, ¿y si te mando una tarea para el domingo? ¿Cómo lo ves? Hiperpoción. Hipercerdo te llamo yo porque yo no tengo más potis. Siu maqueta. Lo escriben mal, es Siu. Con la U al final. No, sí. No, Sui. Sui. Vale, lo bueno, no me es efectivo porque me está dando todo el rato la misma mierda. Vale, ahí se acabó. F por los puntos, mi gente. Que no, coño, pero que ya no tiene hiperpociones. Vicky, por favor, confía. No tiene hiperpociones y solo le quedan dos Pokémon. No le sabe al Siu. Correcto, no le sabe al Siu. No le sabe, no le sabe. A Oswald le falta sabérselo. Doble patada, una. Vicky, tienes que confiar más en mí y en mis posibilidades. Y en tus posibilidades también de puntos, que también se ha puesto a mi favor, ¿eh? Espacio raro. Confía, confía. Confía. ¿Nos? ¿Cómo? Aquí tienes con nos. Tormenta arena. Ese Bronzor está muerto. Poquito a poco Oswald se lo está cargando, pero se lo va a cargar. Este es el gimnasio. O sea, esta es la batalla más autista que vais a ver en vuestra vida. Poquito a poco enfrentándose a un líder así. Con el mismo ataque. No me va a ganar, No me va a ganar porque ya solamente le queda un Pokémon. Y Oswald no se confunde nunca. Tiene buen ataque. Le está dando poquito a poco. Mientras no se confunda, este combate ya está ganado. Ya está ganado completamente. Oswald está confuso, pero no te vas a confundir. Doble patada, perfecto. Y ahora le dejas con la vida roja. Y del siguiente ataque, como tampoco te vas a confundir, te lo cargas. Y solo quedaría un Pokémon. Y se acabó. Y me paso al líder de gimnasio a la primera. Y sin Pingu por primera vez. Por primera vez que no tengo a Pingu en el equipo. Y vamos a acabar con un líder. Un poco más durillo ha sido este combate, pero lo hemos pasado. Y efectivamente, no se confunde. Oswald se carga a un Pokémon, igual que Jorban. De hecho, se lo ha cargado usando, haciendo que Acerón gaste su hiperpoción. Y ahora cambiamos a Oswald porque tampoco quiero que muera. Y un Bastiodon. ¡Ay, que no me acuerdo de Bastiodon! ¡Ay, que no me acordaba de Bastiodon! Vale, vale. No me acordaba de Bastiodon, gente.
Mira, Vicky se está partiendo el culo. Vicky. Que no me acordaba de Bastiodon. Paranormal, roca afilada, adiós. Tipo volador, madre de Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay. Erika muerto. Erika muerto. Pero le baja el ataque. Le baja el ataque. El ataque físico. Algo es algo, ¿eh? Vicky, hay que confiar, hay que confiar. Confía. Roca afilada. Adiós, Eri. Le ha bajado. El poder de la amistad y el amor. O lo ha resistido porque ha querido. O porque le ha bajado el stat físico. A la mitad. Ojo, ¿eh? Ojo a la estrategia. La estrategia. La... Vicky, por favor. Te he echado otra y me voy riéndose de mí. Por favor. Vale, la estrategia. Le he bajado el ataque. Quiero mis puntos. Que no. Confía, confía, confía. Confía. Os falta confianza en mi persona. Diréis, ¿está jodidísimo Horvan? Sí. ¿Le estoy bajando un más el ataque? Sí. Confíate en mis estrategias. Falta confianza en mí. ¡Os falta confianza en mí! ¿Qué os he dicho? Mi estrategia. Dije que Horvan era para el final. Era para el final. ¿Por qué? Para hacer esto. Os falta confianza. Os falta confianza. Y en plan de... Le bajo el ataque, le bajo el ataque. Horvan lo resiste. Si él hace un ataque crítico, por muy rojo que esté la vida. O Horvan es más veloz que el Bastiodon y se lo carga. Y ya está. Os falta confianza. Os falta confianza. Os faltaba confianza. Y así se pasa un líder de gimnasio épicamente. Así que, obviamente, me he pasado no solo el gimnasio la primera, sino el líder de gimnasio la primera. Canjear predicción. Ha ganado el sí. Obviamente. Ya os he dicho que yo en Pokémon no voy a perder, gente. En Pokémon es muy difícil, a no ser que tenga problemas como en la liga. En la liga sí que voy a tener muchos problemas, no os voy a mentir. Pero en todos los líderes de gimnasio voy a tener cero problema. La liga, ¿por qué? Porque hay multitypes, hay objetos, hay muchas cosas que afectan. Así que sí, a la primera, como os lo he dicho. Os he confirmado, os dije que iba a hacer y ha pasado. Me le he pasado a la primera. Y ahí está. La sexta medalla, con la música cumbiona de sonido de vida baja. Que no estoy con la vida baja, voy a bajar un poquito mis cascos porque me estoy quedando solo. Ahora puedo usar la M o puerta, que creo que no la tengo. O sí, Acerón. Adiós amigo, Acerón. Te hemos derrotado de forma épica. Todo hay que decirlo. Porque podría haber sido súper cutre. Pero mirad nuestro equipo cómo se ha quedado. Eric debilitado, Horvan con la vida baja, Alex con la vida baja, Oswald se ha reventado uno y con la vida mitad mitad. Piso entero de vida y Adri entero de vida. ¿Y sabéis, sabéis la cosa? Que os vais a reír. Todos los que, como Vicky, que Vicky estaba partiendo el culo porque decía F, tenía otra estrategia más. En vez de echar a Alex, o sea, en vez de echar a Horvan, echar al señor Adri, que echar hipnosis, echar beso de drenaje, cambiar a Adri y mientras estaba dormido, cambiar a Horvan y hacer a bocajarro. Tenía esa estrategia también. En resumen, tenía muchas, tenías varias estrategias en mente para ganar a este líder de gimnasio. Tenía varias. Vale, que sí, que sacar al señor Pingu del equipo ha sido, ha afectado mucho, o afecta mucho a la mecánica de haberse podido pasar este líder de muchas, bueno, de muchas formas no, de una forma mucho más fácil y sencilla. Pero tenía más alternativas para pasármelo, como veis. O sea, no tengo solo la alternativa de le hago un golpe crítico y me lo cargo de un hit. No, también tengo una alternativa que es pensar con la cabeza y usarla. Así que sí. Simplemente eso, alternativas. Pensar en cómo puedes ganar, en cómo puedes planificarlo, cómo de otras formas, sin tener a un Pokémon que esté rotísimo frente al otro tipo, te lo puedes hacer. Y yo básicamente he pensado la estrategia de, mira, le puedo hipnotizar con Adri, que se duerma, a la vez hacer un ataque, a ver qué tal hace, y cambiar en ese mismo turno a Horvan, que seguramente le haría terremoto. Así que si se despierta no me hace nada, y si no se despierta tengo ese turno libre para hacerle a bocajarro mientras sigue dormido. Ergo, estrategia, facha. ¿Te queda bien? Chido. Me han entrado ganas de jugar Pokémon, Dios. Normal. La cosa de eso es, yo prefiero un poquito apurado.
prefiero un poco a contracorriente, en plan de, buah, tengo un Pokémon rotísimo, y si lo quito de mi equipo, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis eso de quitar un Pokémon de mi equipo? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis correcto? Porque yo sí. Yo lo veo, pero perfectísimo. Ay, vamos a continuar un poquito más, ¿eh? Vamos a continuar más, vamos a ver qué nos hablan estos señores. Que si no me equivoco, ahora pasa lo de los lagos. Lo de los tres lagos. Básicamente, aquí nos van a dar la chapa. Os lo voy a resumir porque voy a pasar súper rápido los diálogos porque no me interesa. Nos van a dar la chapa el profesor Maya y el tonto de Perla. Nos van a decir, los lagos, el tipo galaxia quiere cosas malas, hace cosas malas, quiere ir a los Pokémon de los lagos, los legendarios. Vaya qué cosas ha hecho con ellos. A por el legendario. Ese es el resumen, para que os enteréis. Lagos, bla, bla, evolucionan, que sí. Amigo, cállate un rato. Es que no me interesa, es que te pegan tremenda chapa. Esto me lo leí un montón de veces de niño. Me la leí una y otra vez y por eso me la sé de memoria. A Pokédex, bla, bla, bla. Vamos a por los lagos, básicamente vamos a dividirnos. Os vais a ir a tomar por culo cada uno un lago. Tú te vas al primer lago, porque eres una vaga. Tú te vas al de arriba, porque eres un normal. Y tú, básicamente, con Cynthia, que ya lo habéis pasado, vas al último lago. Pum, ¿ves esa cosa que he botado? Es el último lago que no vea. Que no va a haber nadie. ¿Y yo dónde me voy a quedar? En mi puto centro Pokémon. En mi puto centro Pokémon. En mi puto laboratorio. Porque soy mago de mierda. Y estoy viejo. Venga, hasta luego. Ese es el resumen. ¿Qué tal, Jan? Me he pasado al final del líder del gimnasio de forma muy épica, ¿eh? De forma muy justa. Pero tenía varias estrategias que la gente no sabía. Por si acaso pasaba algo. Que sí, el temblor, básicamente, es uno de los lagos. Aquí te viene ese y te dice, ¡he pensado tal cosa! Literalmente, boom, es enorme. Esta también es enorme. Esta es enorme y no le dices nada, amigo. Solamente le llamas Anaconda y poco más. Que sí. Que nos vamos. Que ya me voy a los lagos. Que no te preocupes. Calla, déjame jugar. Se quedan ahí mirando en plan de, ¡al cielo está bonito, verdad, Maya! La verdad es que sí. ¿Quieres ir a mi laboratorio luego? ¿Para qué, profesor? Para hacer cosas de ciencia, sí, sí. Evolución. Niños. Porque además, es que todos los entrenadores mayoritariamente son niños. O sea, cuando salen de aquí de aventuras, tienen un que tienen 10, 13 años. Cuando salen de aventuras. O sea, es que se plantea, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Me ha raptado el profesor! A ver. Piso. Mover. Ahora Piso es de líder. Curiosamente porque creo que ahora mismo está en su huerto el señor Piso y por eso no puede estar en este directo. Pero sí, Piso está en su huerto y ahora es el líder del equipo. Es increíble. ¡Ah, no, profesor! ¡Mi huerto! ¡Su huerto está de otro color! ¡Su huerto en vez de marrón! ¡Es como carnoso, blandito, cortito! ¡Hija de puta! Por Dios. Ay, me tenía que controlar, ¿eh? Tenía que controlar esos chistes porque la madre que me parió. Aparte, el Rosa... una cosa. Soy Ryo o Rosa y tiene como barba. Es como... Tiene una imagen de mujer, pero tiene como barbita. Un momento. ¿Roselite? ¿Es hombre? En todo momento, pero lo hemos pensado mal. Simplemente que es un hombre muy afeminado. Puede ser. Ídolo Piso, correcto. Y ahora, obviamente, es líder del equipo. Vale, tenía que ir al lago superior. Voy al lago superior. Venga, hasta luego. De hecho, tengo la MEO fuerza. No sé por qué no he activado eso. Sí, tengo la MEO fuerza. Me faltan dos MEOs. Me faltan treparrocas y cascada. Y treparrocas no sé dónde se obtiene ahora mismo. A ver si tiro. No tengo ni idea. Vale. ¿A dónde tenemos que ir? Al Monte Corona. Pero no sé por qué abro aquí el menú. En costumbre de la Pokémon Diamante y Perla original. Desde aquí vamos al vuelo. Y vamos a la parte superior del Monte Corona. Porque por aquí también se puede ir, pero es un coñazo. Por aquí se puede ir, pero es mejor ir por aquí. Porque aquí vas subiendo, subiendo, subiendo. Y ya te vas a la última zona. Le he dado y no me he teletransportado. Soy su normal, porque soy imbécil. Puro Calestis, anda. La verdad es que sí. Y vamos a ir primero al lago de arriba. Y así vamos a la séptima medalla. La séptima medalla la haremos en el siguiente directo, ¿eh? Pero sí, lo de llegar un poco por el camino, si es que lo quiero hacer. Porque además es un camino largo. Todo esto no me interesa. Eso es treparrocas, aquí hay entrenadores. Pero bueno, voy a dar algo un poquito más en directo porque no considero que lleve tanto de directo. Es que sí, voy a hacer un poquito más largo.
Y haré raid a alguien. Sí, haré. Hoy por las tardes siempre hago raid. Así que haré o raid. O alguien que tenga por ahí. O alguien que no tenga. Que no haya jugado nunca yo conmigo. O sea, básicamente que no haya yo hecho ninguna raid. A ver, ¿qué tengo por ahí? Ahora mismo no voy a hacerlo, ¿eh? Pero ya de paso me voy buscando. Momento ASMR, momento ASMR. A ver, ¿qué tengo por aquí? Vale. Vale, es que estoy viendo distintas personas que puedo hacer raid. O a quién le puedo hacer raid. Vale, nivel 31. ¿Qué tal se te da, piso? No se te da bien. Aparte es que es tipo volador. Normal. Es súper efectivo contra el tipo planta. Como me hago. Menos mal que no me ha hecho un ataque de tipo volador. Soy gilipollas. No lo he pensado bien, claro. No lo he pensado para nada bien. Un tipo volador que me hace. Me revienta la vida y más. Vale, no sé quién podría hacerle raid. Podría hacerse a Nupe o podría hacerse a otra persona. A Mara se lo hago Nupe. Sí, a Mara se lo hago Nupe. Uh-huh. Sí. Se va a hacer a Nupe. Luego, si no. Vale. El pingo. Sí, es verdad, Jan, que tú recibiste gratis la suscripción de parte de Ice Cream. Cierto. Pum. One hit que yo. Vale. Estoy preparando ya aquí esto. Ay, porque ahora voy a unirme al canal público 1 de Pokémon Unite. O sea, de Pokémon Unite, en general, canal público 1. Ni de Pokémon Unite ni nada. Pero sí. A mí lo que voy a hacer es enfrentarme a todos estos entrenadores de por aquí. A ver si el señor piso puede subir de nivel. Que si no, no hay ningún problema, ¿eh? Cambio de Pokémon y ya. Ey, tú, entrenador guay, ¿qué tal? Eres un pesado lo que eres. Enfréntame a mí o muérete. ¿Qué es? ¿Qué mío es? Cállate y explícame. Que no. Más sí que... Y ahora viene un tipo roca. Vale, piso no tiene mucha vida, pero si es tipo roca los que me echa, ya está hecho. Si no, vale, ahí hay un problema, ¿eh? Hay un problema de entendimiento. Me estoy acordando de cuando tenía 6 años y jugaba Pokémon Rojo Fuego con mi hermano. Pero como Rojo Fuego no te pillaba aún más pequeña todavía, me pilló a mi pequeño, tú imagínate. Te pillaba ultra pequeño. Vale, Roselia. Piso, amigo. No sirves para nada ahora mismo en estos combates. Eres lo más useless del mundo. Vamos a echar a Alex, venga. También teníamos a Alex antes. Estaba muy bajo de vida. Creo que él estaba muy bajo de vida y por eso no podía enfrentarse a Bronzo. Creo que es eso. Creo que no podía. Creo que no podía. Que por cierto, Vicky, ¿tú ahora te unirás a Gran Público 1 o estás haciendo cosas de mientras juegas a Pokémon? Velo sagrado. Le vi que como cualquier otro que esté por aquí por el chat, ¿eh? Concretamente porque. Entonces también estaba jugando ya a Pokémon Diamante Brillante. Si no me equivoco. O a Pokémon Perla. El diamante, creo que me dijo. Creo que estaba en diamante, sí. Esto está donete. Aparte, así va subiendo de nivel Alex. O sea, Alex, piso. Es que el problema de la falta de niveles se nota, es muy notorio. Eso es un entrenador, ¿verdad? Sí. Es muy notoria la falta de niveles del señor piso frente al resto del equipo, porque claro. Por eso ahora mismo estamos a nivel 40 y pico. Bueno, 40, 30 y pico. Piso no está ni al 30. Y eso, frente a lo que es realmente. Frente a lo que es realmente el equipo, es muy doloroso. Muy doloroso la diferencia de niveles. Si todo el que ahora mismo tiene la baja vida también. Ay, piso, amigo. Necesito que subas de nivel por todos lados. Lo necesito con todo mi corazón. Necesito que tu nivel sea aún más superior al resto del equipo. Para así poder enfrentarte tú solito, sin preocuparte, al alto mando. Que por cierto, el alto mando lo cosecharemos. O sea, creo que se me refiero con cosechar. Que si no nos pasamos a Cynthia la primera, va a ser alto mando, alto mando, alto mando y Cynthia. Ay, así está que no hay ningún problema. Ni modo agua instalarme el rojo fuego. A ver si me acuerdo. A ver, es distinto. El rojo fuego es muy distinto. Se toma la mecánica. Bueno, el rojo fuego, claro. El rojo fuego es remake de primera generación basado en la tercera generación. O sea, ya con habilidades y todo esto. Está muy bien, rojo fuego está muy bien. Muy, muy bien. Bueno, o verde hoja, da igual, es indiferente. Es el mismo juego realmente. Rojo fuego y verde hoja es lo mismo. Es como el Pokémon rojo y azul antiguamente.
Lo que pasa es que se inspiraron en las versiones japonesas de Pokémon Verde y Pokémon Rojo. Y como ya estábamos full igual que Japón, pues si salía Pokémon Verde, aquí era el Pokémon Verde. Y que básicamente los remakes eran así originalmente para Japón. Porque en Japón salió el Pokémon Rojo y el Pokémon Verde. Y luego posteriormente salió el Azul, si no me equivoco, como un remake de esos dos, que estaba solo en la versión europea-americana, si no me equivoco. Y luego salió el Pokémon Amarillo, que no fue un remake de ninguno de los dos, sino que fue eso. The Chill. ¿Cómo andas, The Chill? Lo tengo que grabar el audio, ¿sí? Ni modo, voy a este. A ver, te digo una cosa. Prueba si no el verde hoja, por si nunca has jugado al verde hoja. Porque hay otros Pokémon que a lo mejor te pueden interesar más, Yuki. Pero mucho más. Absolutamente nada. Beatup siendo inútil, Beatup siendo inútil. Vale. Pokémon tipo roca, perfecto. Aquí voy a entrenar al señor Piso. Por eso he roto esa roca. Digo, buah, si me aparece un Graveler, le puedo hacer un ataque super efectivo con Rosalie y super nivel. Y me pones un Geodude a nivel 13, amigo. Un Geodude a nivel 13. Por lo menos me voy curando un poquito la vida, pero un Geodude a nivel 13, ¿qué haces con tu vida, amigo? Ponme un Geodude a nivel 23, ni aunque sea. Al 13. Bueno, Eric sube de nivel. No le sirve para nada porque Eric ya no aprende más cosas hasta su evolución. O sea, no es útil, me dice, hasta que evolucione, pero bueno. Pero es verde, ojo, pruébalo. A ver, me refiero, ¿por qué eso? Porque si ya jugaste al rojo juego alguna vez, es mejor jugar la contraparte. Porque así dices, a ver qué había en el otro juego. O a ver qué había en la otra versión. Porque claro, si estás siempre jugando a Mid Fast Blender, pues va a haber lo mismo. Qué inútil es esto. Simplemente. Déjame, si es que realmente veo. Podría estar aquí perfectamente, pero es que simplemente porque es molesto visualmente. Ya está. No es que diga, buah, es que no veo tres en un burro. No, no. Ver se ve perfectamente. Porque estás o chocando con cosas o por cercanía lo acabas viendo. Polvo estelar, esto es para venderlo. Eso es más molesto que otra cosa. Vale, Graveler. O ya algo que no esté a nivel bajo. Vale, Meditite. Pero Meditite no le puedo one-shotear con Rosalite. A mí lo que me interesa es one-shot. De hecho, ¿es efectivo la planta contra el tipo lucha? Bueno, es efectivo. Así que me puedo curar un poquito con su vida. ¿Me voy a agotar? Sí, de hecho voy a curarme con su vida. Mientras no me haga ningún ataque que me one-shote, lo puedo hacer. A ver qué tal lo resiste. Patada salto alta. No. Piso. Vente para acá. Se está instalando, perfecto. ¿Qué es? ¿Una room? ¿O qué? A ver, yo lo juego. Lo tengo por ahí comprado. A ver si lo traigo a directo. Gente, yo todos los juegos que voy a traer a directo son juegos que tengo comprados, ¿eh? Gente, todos. Vale. Golpe aéreo. A ver si. A mí me falta el verde hoja. El verde hoja yo no lo tengo comprado. Yo tengo el rojo fuego, pero el verde hoja nunca me lo compré. A ver si lo consigo por ahí de segunda mano. Ojo, yo me lo creo. Segunda mano me compraré el juego con la caja, con el esto y todo en perfecto estado. ¿Cuál es la cosa? Que vale una pasta. Oye, también lo quería comprar con el transmisor de la Game Boy. O sea, lo de es que es un aparatito que servía para conectar entre Game Boys de forma inalámbrica. No, Meditite es un problema. Meditite es un problema. Si fuera un Pokémon tipo roca, vale. Pero un Meditite no. Meditite no. Meditite no quiero. Vale. A ver si me topo con algo que no sea un Meditite. Otro Meditite, ¿verdad? Otro Meditite. Vale, perfecto. Vamos a salir de aquí. Y vamos a la hierba alta. O sea, la hierba alta. Vamos al agua. A tirarnos un poquito, a zambullirnos y a ver qué tal sale. Ay, en fin. Uber. Aparte, en el agua podemos hacer un one shot. Y aparte de hacer one shot, es curarnos toda la vida. Literalmente. Literalmente. Es curarnos toda la vida. Venga. Vale. Esto está mal. Voy a tener que cambiar otra vez el layout. Me acabo de dar cuenta ahora que el layout estaba mal. Luego lo cambio. Está mal el número de los escritores. No quería atacar. No sé qué he hecho. Se protege del rival. Foco interno. Insomnio. Tío, en el agua me salen Pokémon de tipo volador. ¿Qué es esto? ¿Me está vacilando el juego? En serio, es que no puedo. No puedo con este juego. Es de desquiciar. Reflelu. Es de desquiciar este juego. Pero eso, mañana va a haber dos tandas. Mañana va a haber la tanda de directo de noche.
la de tarde en base a Satisfactory y bueno, pues es que ¿cómo no va a ser? Es que hoy no voy a hacer encuesta. Es que lo voy a decir luego por ahí, por el chat. O lo diré en general por la voz. Diré, hoy no va a haber encuesta porque mañana va a ser fijo esas dos series. Y el lunes no subiré Satisfactory, sino subiré el último episodio de Blasphemous, el último especial. Hasta que me maten a piso, ¿eh? Esto es querer matar a piso por querer matarlo. Es que ni en el agua, en el agua me salen Zubats. En el agua me salen Zubats, sino Pokémon de tipo agua. ¿Qué es esto? En el agua. ¿Qué Pokémon te sale en el agua? Tipo volador. Es que es de vacile, ¿eh? Es de vacile, ¿eh? Ya ni en el agua puede estar, ¿eh? Ni en el agua puede estar el señor piso. Que ya le quiere matar por todas las semanas. Ya mátale, si quieres. Ahora un Meditate, ¿verdad? No. Un Clefairy, ¿no? Mira, ahí sí que me ha sorprendido. Me pongo de nombre Farolilla. ¿En dónde? ¿Dónde te quieres poner Farolilla, Yuki? ¡Ojo! Lo que le ha quitado. ¿Dónde te quieres poner Farolilla, Yuki? ¿En Discord? ¿Aquí en Twitch? Gota vital, vamos, que se quiere curar como un cerdo. Pero yo voy a aprovechar tu curación para curarme yo aún más. ¿Qué sigue sin problema? No sé. ¿A qué hora acabas? Acabo ya. Voy a acabar ya. O sea, quiero hacer una cosa. Quiero avanzar un poco más. Y acabo directo. Por eso he dicho aquí lo de la raid y todo esto. Vale, voy a curarme un poco. Y yo creo que ya, ¿eh? Gravedad. Adiós, piso. Se ha incrementado. Adiós, piso, no. Adiós, combate, perdón. Adiós, piso, no. Adiós, combate. Quiero salir. Básicamente, cuando salga de esta cueva, ya hago raid y termino directo. Termino raid, termino directo. Me voy al canal público 1 y o juego Pokémon Unite con vosotros, o si estáis jugando Pokémon Diamante Brillante, pues entonces os ayudo. O Pokémon Perla Reluciente, que no hay problema. Como Farolilla no cabe post Yuki. Como que, no, pero no sé a qué te refieres, Yuki. ¿A qué te refieres con eso? Vale, el final de la cueva. Y como bien he dicho, gente, todo esto. Quítame esto. ¿Me puedo dejar de confundir? Por favor. Muchos botones. ¿Me puedo dejar de confundir? ¿Eso es normal? Como bien he dicho, gente, voy a acabar ya. Si hay un bug para clonar Pokémon objetos. Había y lo quitaron. Gracias a Dios. A mí no me gustan esos bugs. No me gusta aprovecharme de ese tipo de cosas. Para nada. Me parece un poco guarro. En plan de, ¿en serio hace falta que haya una mecánica que es en base a bugs para que funcione? No sé. No sé. La verdad es que no tengo ni idea. No, de hecho, ¿sabéis qué? No. A Nupe no. Nupe otro día. Voy a hacerse la potito. Que me lo hice una vez. Me hice una vez una raid. Y se la voy a devolver. Voy a devolver una raid que una vez me la hizo. Así que sí, se la voy a hacer. Hay que devolver las cosas. Tanto como se dan como se vuelven. Que por cierto, gente, ahora mismo los que quedéis en la raid vais a recibir puntos de canal. Vais a recibir. ¿Qué onda? 250 puntos de canal. Si no digo por qué dos en la raid. Así que nada, gente, muchísimas gracias por verme. Y como siempre, un placer. Y nos vemos mañana. Nos vemos esta noche con más. Hasta luego, gente. Adiós.